Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas, sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo directo, muchachos, sean todos bienvenidos. Feliz lunes, feliz comienzo de semana. Vamos a estar hablando acerca del porqué del directo de hoy. Déjame que voy abriendo el juego por ahí. Ahí está, voy agarrando algunas cositas. Y por ahí coloco el chat en la pantalla porque si no se me complica un poquito. Ahí está. Buenas, el tocayo por ahí. El tocayo está lesionado. El tocayo está lesionado. Espero que esté tomando las precauciones necesarias para recuperar sus piernas, señor tocayo. Por ahí, buenas. ¿Qué más? Lourdes por ahí, buenas. Buenas, Lourdes, por ahí llegando también. ¿Qué más tenemos? Guase por ahí también, buenas. Pipo, buenas. Lolo por ahí, buenas. Bienvenido. A ver qué coloco en la pantalla. Ahora sí. Ahora sí se ve el juego. Ok. Bien. Directo del día de hoy. ¿Por qué tenemos directo el día de hoy? Bueno, el directo del día de hoy no sé cuánto va a durar, no sé si va a ser muy extenso, más breve, lo que sea. El asunto es que tenemos directo el día de hoy. Martes hay fútbol, miércoles hay fútbol, jueves hay fútbol, así que recién tendremos nuevo directo el día viernes, como siempre, pero quería aclararlo y que estemos ahí un poquito al tanto de eso. Bien, habiendo sacado esa duda, como estarán viendo, tenemos aquí la Bárbara nivel 70 en Hardcore. Lo que estuve jugando, más que nada, le subí un par de niveles, sí, con respecto a lo que lo dejamos el directo anterior. Pero lo que en realidad estuve haciendo es recolectando un poquito el tema del renombre, ¿no, muchachos? El tema del renombre, el tema de los altares de Lilith, ¿no? Todas estas cosas, como verán, descubrí bastante mapa estuve descubriendo, pero sobre todas las cosas estuve recolectando bastante, como estarán viendo aquí, por ejemplo, las Cimas Quebradas, por acá por Hawesar, por acá por lo que viene siendo Kejistán, por las Estepas. Bueno, estuve recolectando altares de Lilith, ¿sí? Para más o menos ir encaminando por el tema del renombre. Como verán ustedes, nos faltan 5 puntos de habilidad. Como verán, con ninguna llegué a la tercera etapa del tema del renombre. Así que lo que vamos a estar haciendo el día de hoy es en estas dos regiones, tanto en Kejistán como en las Cimas Quebradas, llegar a la tercera etapa del tema del renombre para acceder a esos puntos de habilidad extras, y más o menos por ahí la vamos a ir llevando, ¿sí? Eso es un poco el pronóstico para el día de hoy. Para eso vamos a estar haciendo alguna fortaleza, alguna mazmorrita, sí, ¿por qué no? Así que vamos a estar haciendo un poquito de todo. Vamos a estar haciendo, por supuesto, también un poquito de la, por lo que puedo ver allí, un poquito de la mecánica de temporada y demás. Vamos a estar conversando varias cositas. Todo lo que estuve jugando, la verdad es que estuve jugando sin la poción que evita que pueda morir. En un momento tuve un pequeño susto, pero nada del otro mundo. Como verán, la Bárbara nivel 70, casi 71, venimos muy bien. Así que por ese lado vamos bien. Algunos recaudos, ¿no? Tomé algunos recaudos, algunos complementos, pero como verán, ni siquiera tenemos aspecto acá. Ni siquiera tenemos aspecto acá. Vamos volando, vamos muy bien. Y eso es una cuestión también no solo del estado actual del bárbaro, sino también el cómo lo termino dominando yo, al personaje como tal. Así que eso también está bueno destacarlo. Vamos a ir al alijo a buscar un elixir, como siempre les digo. Traten de atar siempre con elixir, siempre. Porque es lo que te permite tener ese bonus extra de experiencia que siempre viene muy pero que muy bien. Buenas Cheo por ahí llegando. Buenas Jibi por ahí también. Y vamos a conversar de más cosas, con respecto al directo que viene. Yo ya les dije, el próximo directo será recién el día viernes, ¿sí? No habrá más directos a lo largo de la semana. El próximo directo será el día viernes. Y esto quiere decir que el día viernes vamos a jugar un rato más, por supuesto, con esta Bárbara en Hardcore. Pero mi idea también es compartir un poquito haciendo jefes con la pícara. Con el pícaro, me armé un pícaro de one shot para poder el día viernes hacer rondas de jefes. ¿Qué rondas de jefes? Bueno, lo iremos viendo, ¿sí? Vamos a ver qué jefes hacemos. Mi idea es a los más necesitados, es decir, aquellos del clan que estén precisando un Varshan, que estén precisando un Gregorio, que estén precisando esto, aquello. No solo Duriel, porque si es solo por Duriel, la verdad es que no vamos a hacer solo Duriel, porque es ahora mismo y en este estado en el cual está el juego, me voy a aburrir demasiado rápido. Por lo tanto, lo que es solo Duriel no lo vamos a estar haciendo. Por eso les digo, aquellos que están necesitando comida, ah, Mory, la verdad que a mí me viene bien matar a Gregorio. El único requisito principal es que estés en la cuarta dificultad. Después, bueno, si estás en el clan vas a tener prioridad, pero más allá de eso, la verdad es que no mucho más, ¿sí? Eso es un poco para que lo tengan en cuenta entonces, cómo es que va a estar funcionando el directo del día viernes, ¿sí? Que me parece bastante relevante entonces aclararlo ahora mismo, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Buenas, buenas por ahí, Wolf. Feliz inicio de semana, por supuesto, claro que sí. Ese es el objetivo del día de hoy, un poquito de feliz lunes para todos. Linda, linda semana que comienza. Bien, ¿qué más? Va. Tengo varios combos, por supuesto. Aquellos que quieran un poquito de los combos que estoy utilizando con el bárbaro, cómo es que subí, quieren un video específico de un bárbaro carga, ¿no? El bárbaro de cargar en early game. Bueno, puedo hacer la variante que yo terminé jugando. Puedo hacer un video más específico explicándoles un poquito qué es lo que jugué y por qué lo jugué de determinada manera, ¿no? Me parece que podemos hacer algún video de ese estilo, pero solo si ustedes así lo quieren, ¿no? Por ahí, buenas, buenas, GordoGamer, por ahí, buenas, buenas. Bienvenido, correcto. Hoy tenemos un directo un lunes, porque el próximo directo será el día viernes. No vamos a tener directos en el resto de la semana, debido a que es una semana cargadita de fútbol, muchachos. Vamos a tener un montón de fútbol en lo que es a lo largo de la semana. Martes, miércoles y jueves, los 3 días hay fútbol. Así que eso, ¿qué quiere decir? Y bueno, que olvídate de hacer directos a lo largo de la semana, solo el día viernes. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo, ¿sí? Bien, ¿qué más? Sigo por ahí leyendo, va. El tocayo por ahí que decía, a ver, acá tratando de darle... tocayo, ¿qué esos topics me pusiste en mi... Sí, no, no, es simplemente que lo que es en el Discord, nosotros tenemos un canal dedicado a Diablo 4, que es donde vos estabas colocando eso, y tenemos un canal dentro del Discord que se llama Off Topic, que es ahí justamente donde va todo lo relacionado a cosas personales, podés comentar y demás, todo ese tipo de cosas. Era para ordenar un poquito más el chat de lo que viene siendo... el chat del Discord, sin más, para que el canal, lo que es dedicado a Diablo 4, quede un poquito más limpio y ahí únicamente se publiquen cosas referentes a Diablo 4, ¿sí? Eso es todo. Voy a prender el ventilador, como siempre les digo, el ventilador importantísimo. Ahí está, bastante calor también hoy por Uruguay, la verdad, el día de hoy. Ha sido interesante, cuando menos, el calor. Bien, sigo leyendo por ahí. Buenas, buenas, compayito, bienvenido, bienvenido. ¿Qué más? Bienvenido, ¿qué más tenemos por ahí? A ver, Cheo dice, Mory, hice 14 Lord Seed, 126 sangres y ningún muro. Mirá, qué increíble, ¿eh? Qué increíble que no te haya salido ni uno. Qué mala suerte igual, me parece. Porque hacer 14 Lord Seed y que no salga el muro, ese escudo, para aquellos que no sepan, el muro vigilante es el escudo único del nigromante. Escudo que además está muy bien. Esa es la lástima quizás, ¿no? Eso es lo que a uno le deja... Qué lástima, porque realmente está muy bien el escudo de nigromante y eso es lo que a uno lo termina malhumorando quizás que no salga, ¿no? Después de tantos intentos. Realmente una lástima, Cheo, realmente. ¿Qué más? Buenas, buenas, Oscar por allí, que dijo que no se iba a perder ningún directo, así que usted está cumpliendo. Bien, Oscar, por ahí. Gracias por el aguante, como siempre. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. Lolo, por ahí que dice, a ver. Mory, Nacional ganó los otros días 3-0. No, Nacional de Uruguay ganó 2-1. 2-1. El otro día ganó 2-1 y juega nuevamente el día miércoles. El día miércoles 19 horas de Uruguay. Ahí jugamos repechaje de Copa Libertadores contra Deportivo Cabello. Es el de Venezuela. Allá en Venezuela es la ida, después la vuelta aquí en Montevideo. Vamos a ver qué tal sale y qué tal nos va. En dicho partido siempre es complicado los partidos de Copa y más de visitante, así que veremos qué tal nos termina yendo el día miércoles entonces. Ojo con esos, son un montón, ¿eh? Ok. Debo esperar. Eso, bien. ¿Qué más? Sigo leyendo por ahí. A ver, ¿qué más seguimos por ahí? Mbappé al Real Madrid. Bueno, mientras no esté seguro, ¿viste? Hasta que no lo publiquen oficialmente por parte del club, nosotros podemos hacer todos los rumores que queramos. Pero hasta que no se lo vea realmente en una foto sentado en una mesa plasmando la firma, y la verdad que no habría mucha... Ya que son las últimas 3 temporadas, ¿es? Las últimas 3 temporadas que se rumorea justamente que Mbappé va al Real Madrid. Bueno, muchachos, la verdad que tengan un poquito de paciencia. Me parece a mí que no tiene mucho sentido seguir dándole con eso, ¿no? Los obeliscos. Bueno, podríamos sacar los 2 obeliscos estos y conseguimos el susurro antes de que se nos vaya, ¿no? Básicamente. Bien, ¿qué más? Ahí por ahí. A ver, bien. Pum. Mismo concepto. Ahí está. Eso. Bien. A ver, ¿qué más? Sigo leyendo por ahí. A ver, Lolo, ¿qué dice por ahí? Esta semana aquí en España hay Champions, juega el Atlético de Madrid contra el Inter. Correcto, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, ojalá. Ojalá gane porque, bueno, como simpatizante del Milan, muchachos, obviamente quiero que el Inter pierda en todo. En absolutamente todo lo que refiere, cualquier competición que juegue el Inter, quiero que pierda, ¿eh? Esto es así, así que, bueno, vamos a ver. La única vez que quería que ganara el Inter y no ganó fue la final del año pasado, porque quería que pierda el Manchester City, básicamente. Y bueno, eso no sucedió, así que si no lograron hacer eso, que ahora pierdan todo lo que jueguen, ¿no? ¿Qué más? Ahí por ahí. También juega el Barcelona, ¿no? Esta semana, Lolo, que me lo mencionás ahí, el Atlético Madrid, pero también juega el Barcelona contra el Napoli. Lindo partido ese. Así que por eso les digo, hay mucho fútbol esta semana. Dudo que vayamos a estar presentes aquí haciendo directo. La verdad que va a ser bastante difícil. Yo voy a estar además muy pendiente. Hay mucho fútbol acá, sudamericano también. Tenemos la Recopa. La Recopa es el campeón de la Sudamericana contra el campeón de la Libertadores, ¿no? Fluminense contra Liga de Quito. Tremendo partido realmente. Vamos a ver qué tal sale. Liga de Quito ha logrado competir a un nivel altísimo, como siempre lo supo hacer. Así que va a ser un lindo partido. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, Gordo Gamer dice, ¿qué estás usando los ancestros en la build? No, es un aspecto, ¿sí? Un rasgo legendario que lo que hace es modificar la carga como tal. Y ahora cargan contigo 4 ancestros, ¿sí? Aquí lo tenemos, dice, carga invoca 4 ancestros que también cargan contigo y hacen hasta un 45% del daño. Está claro que el daño que tiene la carga hoy en día es tan alto que encima... ¿no? Por más que sea solo el 45% es brutal realmente el daño que terminan haciendo. Bueno, a ver, que yo ahí quería colocar el glifo que nos da más daño obviamente a lo que estamos jugando, por lo tanto voy a tener que verlo por ahí. Ojo, no, míralo, primo. Uy, gracias por ese raid, muchas gracias por hacerle el aguante al canal, vamos arriba, bienvenidos, bienvenidos todos. A ver, que estoy buscando un glifo que ahora mismo no lo estoy viendo, no lo estoy viendo. Estaría bueno tener quizás un buscador de glifos. Eso sí que estaría bueno. A ver, dame un segundo que lo tengo por ahí. Ok. No, dominio de las armas no, besaña tampoco. El de refriega estoy buscando, ¿No lo tengo? Acá, refriega. Este, sí señor. Ahí está. ¿Qué estamos buscando ahí? Voluntad, buenísimo. Excelente. Sigamos. Ahora sí. Va. Los sigo leyendo por ahí. Hola, dice por ahí. Me dijeron que eres compatriota mío y también jugás Diablo. Claro que sí, primo. Uy, aquí, uruguayo, de Montevideo. Al menos, no sé de qué zona serás tú, pero sí. ¿Qué más? Sigo leyendo por ahí los muchachos. ¿Qué otro comentario tenemos por ahí? Copallito dice, maestro, tengo una pregunta. Me salió mucha publicidad de un juego que se llama Last Epoch. Quería saber si das buena referencia de él para comprarlo. Mirá, el lanzamiento oficial de Last Epoch es en 2 días, ¿sí? Cuando digo lanzamiento oficial, literalmente es la versión 1.0, ¿sí? La versión 1.0 es el día de mañana. Bueno, más que recomendable probarlo. Pinta para ser uno de los RPGs del momento. Al menos tiene mucha publicidad, ¿no? Pareciera que... yo lo veo más parecido a Path of Exile que a Diablo, pero bueno. Y además, convengamos que está teniendo muy buena publicidad por parte de muchos creadores de contenido. Y eso siempre le da mucho más vuelo, ¿no? Al juego. Así que tengamos en cuenta eso también. Vamos a ver entonces qué tal le va. Si recomiendo comprarlo o no, la verdad es que no sé si te recomiendo comprarlo. Yo lo que te recomendaría es mirar videos. Mira algún video, mira gameplay, a ver si te convence y si no te convence. No sé cómo estás con respecto a Diablo 4, por ejemplo. Ya estás harto, no lo vas a tocar más. La verdad es que tener a los dos juegos, jugarlos a los dos, no sé, yo al menos de la manera en la que juego Diablo, no me conviene ahora meterme en Last Epoch porque no me darían los tiempos. Y tengo todavía muchísimo por jugar en Diablo 4 como para encima meterme a eso. Así que la verdad es que Last Epoch va a tener que esperar a la parte más tardía del año, ¿no? Eso al menos es un poquito lo que yo pienso. Bien, va. ¿Qué más? El tocayo por ahí que dice, a ver, la noticia salió... Sí, pero todavía no está definido, ¿eh? Yo ya te digo, hasta que no esté la foto del tipo firmando y con la camiseta del Real Madrid, no está decidido todavía. Porque esto ya pasó años anteriores, tocayo. Así que a no alarmarse, a no calentarse. Le dan mucho color a veces... Y me parece que no es necesario. Bien, sigo por ahí. ¿Qué más? Sí, el Barça también tiene un buen partido. Correcto, Lolo. ¿Qué más? Buenas, buenas, Rodrigo. ¿Cómo le va, señor? Bienvenido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, por ahí Cheo dice, mirá, está más cerca de volver Keylor Navas que Mbappé del Real Madrid. Bueno, bien. Yo te diría que tengan un poquito de paciencia, sin más. Me parece que le dan mucho color ahí. Bien, ¿qué más hay por ahí? A ver. Yo de la Floresta, pero laburo en Montevideo. Mirá que bien, primo. Bien de bien, ¿eh? Me alegro que así sea. Y que espero que esté todo bien. ¿Vos también streameás Diablo, entonces? Voy a revisar tu canal después, ¿eh? Acá tenemos una gran comunidad, la verdad, por suerte. Tenemos una gran comunidad. Y hace años que la vamos manteniendo también por parte de YouTube y demás. Así que ahí tenemos un gran caudal de gente. ¿Qué más hay por ahí? A ver. Lolo, por ahí que dice, me gusta cómo hace a Bárbara, que no vea cómo mete. Sí, correcto, mete un montón. ¿Qué más? A ver, Lolo por ahí dice, yo también soy más empatizante del Milan que del Inter. Bueno, está muy bien, como debe ser. Podría perfectamente colocar este aspecto acá, porque no lo tengo. Y me vendría muy muy bien en estos momentos. Este aspecto es buenísimo y lo había perdido por ahí. Así que va muy bien tenerlo a la mano. Perfecto, sigo leyendo, va. Buenas, buenas, Geraldux. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué más tenemos? Copometito, buenas, buenas. Bienvenido por ahí. Buenas, buenas, déjame por ahí. El tocayo por ahí que dice, ahora Colo Colo juega el jueves. Juega Pre-Libertadores con Godoy Cruz de Argentina. Ahí está. Bueno, nosotros jugamos Nacional de aquí de Uruguay. Juega con Puerto Cabello allá en Venezuela el día miércoles. O sea que también es la Pre-Libertadores. Nosotros acá le llamamos repechaje de Libertadores, ¿no? Porque justamente es la fase previa para poder después clasificar a la fase de grupos. Vamos a ver cómo nos va. Bien, ¿qué más? A ver. Va, ¿qué más? Eso. Muy bien. De momento no estuvimos haciendo lo que es la poción, ¿no? Para evitar morir, pero después la vamos a hacer cuando nos vayamos a meter a las mazmorras, ¿eh? Eso seguro. Eso seguro. Bien, ¿qué más hay por ahí? A ver, había directo hoy, dice Carlos por ahí. Correcto, Carlos, un directo sorpresa el día de hoy. Repito, vamos a tener directo hoy y el próximo directo será el día viernes, ¿eh? El día viernes será el próximo directo porque hay mucho fútbol en la semana y no me lo quiero perder. Así que no vamos a tener más directos después del día de hoy hasta el día viernes. Sí trataré de traerles algún videito. Y el directo del día viernes trataremos de que sea un poquito combinado, ¿no? Es decir, vamos a tener un poco de... A ver, dame un segundo que mirá, a ver si lo one-shoteamos. Sí, señor, bien, bien. Los combos están listos. Ok, si los combos están listos quizás ya estemos en condiciones también de empezar a meter más morritas, ¿eh? Bien, lo que te iba a decir entonces, el tema de... El directo del viernes me gustaría dividirlo, ¿sí? Vamos a tener un par de... ¿Cómo puedo llamarlo? Un par de cosas vamos a hacer. Vamos a jugar un poquito de Bárbaro Hardcore, como estarán viendo aquí. La Bárbara en Hardcore la vamos a continuar y demás. Y a su vez me gustaría jugar un poco de... ¿cómo es que se llama? Vamos a jugar un poquito de... Pícaro. Me gustaría... ¿cómo es que se llama? Me gustaría hacer algunas rondas de jefes, ¿sí? Tengo armado un pícaro one shot, ya lo armé, ya lo estuve probando el otro día, la verdad es que va volando. No es para nada extraño, ¿no? Que vaya volando, la verdad, algo de pícaro. uno menciona a Pícaro y qué raro que le vaya bien, no, para nada. Así que bueno, Pícaro, one shot, vamos a estar viendo a ver si hacemos unas rondas de todos los jefes, es la idea, y para la gente que realmente los precise, ¿eh? No solo vamos a hacer rondas de Duriel, porque no tiene sentido hacer solo rondas de Duriel, la idea es hacer rondas de todos los jefes, y esa al menos va a ser la idea inicial. Mira, hay alguien sacando ahí rondas de bichos, yo la verdad es que no tengo ningún interés en hacer esto, ustedes saben que yo no juego, no me gusta jugar en grupo, realmente no me gusta en absoluto jugar en grupo, pero bueno. Aprovechemos un poquito para matarlo y después sí, nos vamos. Chau, chau, chau. Hasta la próxima, amigo. No lo aguanto, jugar en grupo no lo aguanto. Ahí vamos. Bien, menos en hardcore, mucho menos en hardcore. Imposible que aguantemos jugar hardcore en grupo. Ahí está. Va. Déjenme activar el obelisco pesados. Ok. Eso, ahora sí. Bien. Y con esto ya está, ¿no? ¿Qué nos está quedando esta zona? Nada. Completamos la zona. Me sirve que hayan salido bichos por abrir ese cofre. Ah, pero pensé que iba a salir un élite, ¿eh? Cosa que no pasó. Bien, volvamos al pueblo y ahora sí, sigo leyendo por ahí. ¿Qué más? Sigo leyendo por ahí. John Gamer dice, Mory, ¿estás soltero? Dice por ahí. No, señor John Gamer, no sé si usted tiene interés o no, pero no, tengo pareja, vivo con ella hace ya unos cuantos años y llevamos juntos, y a ver, estamos 2024, ya como 10 años, así que estoy en pareja, así que bueno, ella la verdad es que es un gran sostén, así que vos por ejemplo decís por ahí, te envidio tener tanto tiempo libre de mi esposa, bueno, yo trato de hacer ahí algunas concesiones, ¿no? Uno tiene que ir negociando, como quien dice, y sí, los tiempos son un poquito así como funciona. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? A ver, el tocayo por ahí dice, yo creo que estás listo para Uber Lilith, dice por ahí tocayo, me parece que te estás yendo un poquito, creo que se te fue un poquito la cabeza. Lo que sí vamos a hacer es alguna que otra mazmorrita, me gustaría hacer sobre todo lo que les dije, ¿no? Quiero llegar a estas instancias, así que vamos a hacer un poquito de cimas quebradas, fortalezas, podemos hacer esa fortaleza y vamos viendo un poquito el tema de las cimas quebradas. Para un poquito, antes de ir para ahí me voy a crear entonces el elixir anti-muerte, por decirlo de alguna manera, para así también vamos un poquito más tranquis. ¿Qué más? Ahí por ahí, a ver, déjame, dice Mory, que se siente ser odiado por empujar toda la pantalla, lamentable, es un espanto, es un horror. ¿Qué más? A ver, el tocayo por ahí que dice, yo tengo muchos materiales para Varshan. Bien, perfecto. Perfecto, buenísimo, entonces vamos a hacer eso en el directo del viernes, en la segunda parte quizás del directo del viernes. La primera parte del directo del viernes va a seguir siendo Bárbara Hardcore, pero está claro que sí que me gustaría meter un poquito de jefes también con el Pícaro y eso, que ya lo tengo bastante armadito para one-shotear jefes, así que esa sería también un poquito la idea. Ahora mismo no voy a abrir esto, déjame que saco dos de estos. Para aquí, guardamos esto. Pulso mortal sabemos que no va. Tormenta de rayos menos. Ok. Nos tomamos este elixir por las dudas, en caso de morir. Y ahora sí, vamos a hacer un par de fortalezas. Es ir hasta ahí. Ok, sigo leyendo. Buenas, buenas, Vita. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué dice por ahí? Toca equilibrado. Mi esposa hasta me regala juegos. Correcto, bien de bien. Me alegro que así sea. Por eso, toca equilibrar. Siempre es así como funciona. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, Cheo dice, ¿y cuándo volvemos a ver al druida cachetadas? No, lo siento, pero el druida cachetadas en estos momentos, subí la guía el día de hoy y estoy haciendo la transición hacia otra build muy divertida que todavía no la tengo del todo porque me están faltando justamente varios objetos. Así que no creo que vayamos a volver a ver al druida cachetadas en breves. ¿Sí? Sí que lo vamos a volver a ver, pero en breves no. Ok. Perfecto. Este era que teníamos que ir hasta ahí. Entonces hay que dar un poquito de vueltas, ¿eh? Con este... Es un poquito tedioso esta fortaleza, pero... Vamos a hacerla, va. Sigo leyendo, ¿qué más? A ver, John Gamer, por ahí, ¿qué decís? A mi esposa, cuando me veo con la PC, le entran demonios, dice. Bueno, pero ahí hay que ver, hay que equilibrar, muchachos. Hay que equilibrar, ni una cosa, ni el exceso está bueno, ni tampoco la represión total y absoluta. Me parece que hay que buscar ahí un poquito los equilibrios, ¿sí? Hay que buscar un poco los equilibrios. No siempre tenés que... No es que vos te sentás y haces 6 horas de corrido. Yo, por ejemplo, ustedes vieron que no puedo. El único día durante la semana donde estoy más de 2 horas es el día viernes. El resto de la semana se me hace imposible por obvias razones, porque uno además tiene un montón de cosas, que tenés que ir a hacer los mandados, tenés que cocinar, tenés que hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso es así. Entonces no es tan sencillo. Pero cuando encuentro un hueco, un tiempito, y bueno, lo aprovecho y sacamos acá, ¿por qué no? Un poco de directo, pero más o menos por ahí, haciendo un poquito de gestión de tiempos, es una de mis virtudes, si se quiere. Bien, va. ¿Qué más? Sigo leyendo, va. Rodri por ahí, bien. Rodri ya está haciendo el cambio. ¿Qué más? Bueno, me está quedando el otro, ¿no? Que está ahí arriba, ok, hay que hacer toda la vuelta. Permiso. Ahí está, vamos, apuramos un poquito. Viene bien, ¿no? Me parece que tenemos buenos combos. Por eso les repito, si quieren un video con una guía más del early, cómo armar, ¿no? Este bárbaro que estoy jugando, bueno, podemos hacer, ¿no? Un videito específico sobre eso, con algo más así específico. Puede estar interesante, si ustedes lo consideran necesario o que va a estar bueno, podemos armar algo de eso. Bien, ¿qué más hay por ahí? A ver, los sigo leyendo, a ver. Carlos dice, hay que hacer cámaras para ver si tenemos suerte de ver al hijo de Malfas con el carnicero. Bueno, las dos cosas en hardcore. Me gustaría estar un poquito mejor preparado, ¿no, Carlos? ¿No te parece? Para ese momento, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra carga con dichos personajes no se ven afectados, ¿no? Entonces estaría bueno poder hacer un poquito de equilibrio y estar mejor preparados para ese momento. Bueno, ahí viene, ¿eh? Va. Ya está. Bueno. Ok. El combo, viste, cuando sale el combo, sale bien y hasta ahí llega, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene. Cuando metemos el combo, la verdad es que andamos muy bien, ¿eh? Ah, me siguen pegando, ¿no? Esto lo habían arreglado, ¿se acuerdan? Que cuando tocabas la campana no te podían seguir pegando y ahora se desarregló. ¿Qué pasó con ese cambio? Porque lo habían arreglado. Bueno, yo me confié, ¿no? Digo, jugando hardcore estaría bueno que esa opción no estaría, ¿no? Que eso no estaría sucediendo. Pero bueno, nos confiamos un poquito. Ok, terminamos eso. ¿Qué me está pidiendo? Podemos hacer el otro. Hacemos el Nostrava, ¿por qué no? Bueno, podemos ir desde que vayad perfectamente. Sigo leyendo, va. A ver, Cheo dice, yo juego de 9 a 11 pm cuando todos están descansando. Está perfecto, Cheo. ¿Qué más? El tocayo dice, a ver, he visto nuevo druida, creo que tiene peñascos por todos lados. Correcto, voy a jugar una variante del druida tirapiedras, básicamente. Pero por lo que estuve viendo yo lo voy a jugar un poquito distinto a lo que le jugaba la gente. Como siempre, trato de ponerle mi impronta personal. Así que bueno, ya veremos más adelante qué tal termina saliendo. ¿Qué más hay por ahí? A ver, John Gamer dice, Mory, me está costando horrores llegar al nivel 100. En temporada respecto al 10. ¿Cómo? No entendí la pregunta, John Gamer. Te está costando llevarlo a nivel 100. ¿Pero por qué hablas del nivel 3? Ah, porque perdón, ¿por qué hablas del Diablo 3? Porque el Diablo 3 es más fácil. Bueno, claro, porque lo que pasa es que Diablo 3 me parece que tiene otro tipo de trayecto también dentro del juego. Consejo: que el contenido que hagas sea 10 niveles más que tu personaje. Que el nivel de los bichos sea 10 veces mayor al tuyo. Es decir, yo ahora estoy haciendo con bichos nivel 75 siendo nivel 71. Ok, ¿esto por qué es? Bueno, porque recién llegamos, todavía me estoy terminando de adaptar a la cuarta dificultad, ¿sí? Y porque estoy jugando en hardcore. Pero normalmente lo que yo haría es matar bichos que tengan 10 niveles más que yo, ¿sí? Ese es mi consejo. Yo lo que te aconsejo es hacer eso. Jugar mazmorras de pesadilla, las cámaras estas de temporada, lo que sea, pero que tengan 10 niveles más que vos el nivel de los bichos, para poder subir lo más rápido posible, para poder sacarle provecho a el multiplicador de experiencia. Otra cosa muy importante que tenés que hacer es... el elixir. Siempre el elixir que te da el multiplicador de experiencia. ¿Le querés sumar otro multiplicador de experiencia? Los pilones nuevos de temporada, esos pilones violetas, también van muy bien. ¿Le querés sumar algo más? Te podés crear un incienso. El incienso lo que te estaría dando es otros 5% más de experiencia. Por lo tanto va muy bien también, ¿sí? Para que más o menos lo vayan teniendo en cuenta, las distintas maneras de seguir consiguiendo y acumulando multiplicadores de experiencia, ¿no? Estas iglesias pesan de corrupción. Debo destruirlas. Aún no estoy listo. Bien, va. Sigo, que más. A ver. El tocayo por aquí dice, a ver, el otro día me salieron juntos los dos, el carnicero, correcto. Sí, el hijo de Malfaz tiene un montón de vida, ¿eh? Correcto. Sí. Ok. Muy bien. Ahí metemos bien. Aún no estoy lista. Me está quedando por ahí arriba otra casa, ¿no? Que es la casa que además tiene ahí atrás el altar de Lilith. O sea que me viene bien también hacer esta... por el altar de Lilith, ¿eh? Que si nos agachamos por acá, como pueden apreciar, pum, altar de Lilith. Buenísimo. Sigo leyendo. ¿Qué más? Socantar por ahí, buenas. ¿Qué dice? Me estoy haciendo un bárbaro J, pero no puedo pasar de... qué raro, ¿no? Me parece que no debería... No estás haciendo quizás bien el combo, ¿no? Recuerden que en realidad el bárbaro martillo, ¿sí? Depende muchísimo del arrollar. Porque es ahí donde explota y le saca ventaja a todo su combo de daño. Ahora, algo muy importante es que logren entender dicho combo. Pareciera que quizás no lo estás comprendiendo del todo. ¿Qué podés hacer? Acostumbrarte y podés ir, por ejemplo, a la zona de entrenamiento de Keobayad y empezar a probar los distintos combos que tiene justamente el bárbaro de martillo, ¿sí? Que eso es un poquito la idea. No, ¿cómo te van a matar al toque? No, todo lo contrario. El bárbaro, o sea, hay algo que tiene, es supervivencia, muchachos. No, no puede ser. No, no hay chance, ¿eh? Bien. Hasta ahí llegó. Vamos. Eso, ¿qué más? Buenas, Leo, querido, ¿cómo le va? Bienvenido, Leo, bienvenido. ¿Qué más? Ahí por ahí, a ver. Oscar, ¿qué dice? A ver. A ver por ahí. Bien, ¿eh? Uy, bueno, pero ¿qué le pasó a la pequeña? Que se te enfermó la hija. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo grave? ¿O no? Esperemos que no, Oscar, querido. Bueno, ¿qué me estaba quedando? Que les dije Kejistán. En Kejistán tendríamos que ir a hacer alguna de estas, que es un poco de esto, ¿no? Ahí está. Vamos desde la zona PvP. Perfecto. Sigo por ahí leyendo. ¿Qué más tenemos? Es cierto, lo de los pilones está hasta el día de mañana, 20 de febrero, ¿eh? Ya se termina el evento lunar este. Ok, ¿qué más? Sí, como bien dice Danny Dragon, recordá algo importante, las estadísticas de los objetos. Reducción de daño, porcentaje de armadura y vida máxima. Esos tres en casco, peto y pantalones. Porcentaje de armadura, vida máxima y reducción de daño plano. Después incorporale reducción de daño de enemigos cercanos, reducción de daño de enemigos lejanos. Todo, tratá de ir incorporándole un poquito de todo, ¿sí? Bueno, vamos a hacer este otro fuerte, ¿no? Ah, pero no tengo el elixir. Pará, vamos a volver a agarrar un elixir. ¿Me dejará? Bien, agarramos un elixir para aprovechar el tema de la experiencia, ¿no? ¿Qué más? A ver. Va. El primer alijo que tenemos acá puede ser este, ¿no? ¿Qué salió? Nada, ¿no? Malísimo todo. No hay que calentarse. Agarramos uno de estos, cualquiera sea. Porque lo único que queremos es el multiplicador de experiencia. Bien, ¿qué más? Oscar por ahí dice, grave no, pero sí me metió un buen susto porque se despertó como a las 2 a.m. con fiebre y escalofríos. Uf, sí. Sí, pero el... Sí. Bien. Y sí. Sí, lo que es fiebre, gripe, siempre ataca por todos lados, siempre es un quilombo. Pero está muy bien que te hayas preocupado, obviamente, ¿no? Como no te vas a preocupar, pero un susto. Está bueno que haya quedado en eso, ¿no? En un susto, nada más que eso. Que no haya quedado en nada más que un susto. Que bueno, que por supuesto que te da un susto, como no te lo va a dar, pero qué bueno que haya quedado solo en eso. Bueno, ¿dónde? A ver, que algo me estará indicando por acá. Esto, ok. Vamos. Por acá lo mismo. Ok. Bien, el combo sale bastante bien. Y por acá es uno de estos. Y ahora sí, va. Limpiamos un poquito. Mientras viene. Ahí está. Esto es una locura. Estamos condenados. Nos sacrificaremos. ¿Qué más? En serio. Bueno, está bien, está bien. Va. Necesito tiempo para eso. Vamos. Qué bien, ¿eh? ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. Sí, no, Socanter, está bien. Por ahí lo tenés al tocayo también dándote consejos. Dani Dragon por ahí también. Muchas gracias, muchachos, por orientarlo, por ayudarlo al amigo acá. Que está bien. Nadie tampoco te está exigiendo de alguna manera, ni nada que se le parezca. Está bueno que preguntes. Sí, para mí es importante eso. Que ustedes entiendan además qué preguntar. Y vos estabas bastante orientado porque dijiste, no... El problema realmente no es el daño, el problema es que me tocan y me matan, porque soy de papel. Bueno, perfecto. Entonces, está bueno porque ya diste con la solución. Necesitas reducción de daños arcanos, ¿no? Reducción de daño plano, reducción de daños arcanos, porcentaje de armadura y luego un poquito de vida máxima. Con esas estadísticas vas a andar muy bien, ¿eh? Vas a andar muy bien y no deberías de tener muchos inconvenientes, ¿sí? Así que, siempre muy recomendado. Mirá, la zona... de Marea Infernal son nivel 78, ¿sí? Justo se estaba terminando la Marea Infernal, mirá qué suerte la mía. Así que no es mala tampoco farmear Marea Infernal, ahora mismo además estamos muy bien como para poder farmearla, pero me gustaría sacar entonces otra fortaleza más, cosa de acceder además, creo que esta, si mal no recuerdo acá tenemos un transportador, ¿no? Así que vamos a hacer esta otra también. Que además son un ratito, ¿no? Como habrán visto, es un ratito realmente, no demoramos mucho haciéndolas. Vamos. Con permiso. Rompemos un poquito las cosas. A ver, permiso. Vamos. Hola, permiso. El permiso rompiendo las columnas. Que sí, que sí. Bien, es con frío. Bueno. No pasa nada. Es con frío y Fear, ¿no? Iba a decir, pero sí, con frío y el miedo, ahí lo tienen, ahí está. Bueno, esquivamos bien, lo ignoramos, ya podemos ir colocando una piedrita por ahí mientras matamos al resto. Eso. Muy bien nosotros, volvemos a colocar otra piedrita ahí y nos está quedando una nomás, que si mal no recuerdo es por aquí arriba. Así que vamos matando, seguimos avanzando, gritás. Y este que está encerrado en esa burbuja, matás un par de estos. Se libera la burbuja. Ahí está, nos hacemos lo que queramos. Grito, pum, va. El combo está, sigamos. Ahí está, ¿qué más hay por ahí? A ver. Buenas, Atlancaín, ¿cómo le va, señor? Bienvenido, bienvenido una vez más, uno directo. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. Estaba leyendo el parche de salida de Last Epoch y no me notificó. Bueno, no pasa nada. Está bien, está bien. Veo que está muy emocionado usted con la salida de Last Epoch, ¿eh? Veo que usted es un entusiasta de Last Epoch casi a nivel Torchlight, ¿no? Parece un corresponsal de tanta publicación que está haciendo acerca del juego, ¿eh? Cuidado, poca broma. Mucha emoción, ¿no? Al respecto. Bueno, y ahí se terminó entonces. Otra fortaleza más. A ver si me dejan. Permiso, permiso. Y acá sí, ¿no? Ahí está, perfecto. Bien de bien. Excelente. Y ahora con este otro, también este otro... Esta otra fortaleza, perfecto, exactamente, eso era lo que yo quería. Otro punto de habilidad, buenísimo. Y como les había dicho, un nuevo transportador. El resto de las regiones, la verdad es que no estoy tan cerca, como estarán viendo. Tanto Scosglen como Hawesar y las Estepas no estoy para nada cerca del siguiente. Quizás Hawesar es el que más cerca estoy. Bueno, puede ser, quieren hacer uno más. Vieron que los hacemos bastante rápido, ¿eh? Yo pensé que nos iba a costar un poquito más, pero vamos volando. ¿No les parece como demasiado quizás? ¿Demasiado rápido? Vamos a ver. El spammer, correcto, bien leo ahí, correctísimo. ¿Qué más? Ahí por ahí, a ver, Atlangain dice, me van a empezar a trolear ya, pero no importa, parece que Last Epoch le va a ganar el puesto a Torchlight. Bueno, puede ser, no lo sé, qué sé yo. Son bastante distintos, ¿eh? Bastante distintos, además considero que encima de eso, de ser bastante distintos, considero que también apuntan a públicos distintos, tanto Torchlight como Last Epoch. Así que no creo que se pisen entre ellos. Quizás sí, en lo que a vos respecta, algo personal para vos, Atlangain, quizás sí te tengas, ¿no?, ahí un poquito los sentimientos encontrados y lo dejes de lado a Torchlight para jugar Last Epoch, qué sé yo. Bien, ¿qué más? Mira, vamos a hacer este que tiene el pilón, así los voy leyendo por ahí, el tocayo que dice. Mory, ¿qué te parecería que Blizzard habilitara el modo historia para quien quiera jugarlo? En cualquier momento en Tormento, por ejemplo, si terminas la temporada, tener esa opción de juego. Que lo vuelvan a habilitar si tu personaje decidiste saltar la campaña, no me parece mal. Realmente, que lo puedas volver a jugar por tu propia cuenta, me parece que puede estar bueno, sí. Sobre todo porque a mí me gustó mucho y que además es una de las cosas que, como bien saben ustedes, yo más disfruto de los tipos diablos, que es jugar la campaña. El proceso de jugar la historia y la campaña, siempre y cuando la narrativa esté bien, ¿no? Está claro que hay algunos que... bueno, que no les sale muy bien esto de contar y narrar una historia. No todos pueden hacerlo adecuadamente, ¿no? Está claro. Y bueno, pero siempre y cuando sea una opción del jugador, me parece que está bien. Cuanto más opciones, yo siempre digo lo mismo, cuanto más opciones nos den a nosotros, y la verdad es que está muy bien, ¿qué crees que te diga? Cuanto más opciones nos estén dando a nosotros para jugar al juego, es buenísimo, realmente te lo digo. Entonces, teniendo eso en cuenta, me parece que puede estar bueno, puede estar muy interesante. Habrá que ver, porque en realidad lo que necesita Blizzard es la motivación de si la comunidad empieza a llorar. Si la comunidad empieza a llorar para que le agreguen eso, bueno, entonces sí lo va a tener. Si no, la verdad es que no creo que vaya a suceder, porque si la comunidad no llora, y la verdad es que no va a existir tampoco. Esto es una realidad. Hoy en día Blizzard mete un contenido nuevo, digamos, y en términos de no solo contenido nuevo, sino... cambios en el comportamiento del contenido que ya está. Bueno, ese tipo de cosas realmente y únicamente solo pasa por parte de Blizzard cuando la comunidad llora. Cuando la comunidad llora, ah bueno, ahí sí Blizzard dice, vamos a cambiar esto porque a la comunidad no le gustó. Pero si no, la verdad es que jamás cambian nada. Así que eso también estaría bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Un viejo monumento. Bien, no me acuerdo mucho que había que hacer en este, ¿eh? Ah, este es el que hay que ir a buscar los partes. Ah, listo, ya me acordé con la hoguera esta. Ok. Bien. Perfecto. Que agarras esto y que lo tenés que quemar acá. Ok. Hay mucha charla en esta, ¿eh? Pues sí, Atlancaín dice que entonces lo que viene siendo el... Last Epoch le va a ganar el lugar en su corazón de Torchlight, ¿no? Bueno, puede ser, y bueno, qué sé yo, no sé. La verdad es que vas a necesitar un poquito de paciencia también, ¿eh? Me parece que la gente a veces se apura un poquito, ¿no? Necesito más tiempo. A ver si está en este. Ahí lo tenemos. Y no sé si matarte a vos, porque la verdad es como que no... No sé si es necesario. Pero bueno, los matamos porque ya que aparecieron los mato, pero no sé si es necesario. Pobres, me dan como lástima ahora, ¿no? Y la verdad que el bárbaro va demasiado bien, demasiado volando. Bien, ¿qué más hay por acá? A ver. Vita por ahí que dice, a ver, ya que está por acá... Atlancaín dice por ahí, aprovecho para pedir que no me saque del clan Mory, que le estaré dando unas horitas. Y no sé si no te saco del clan, Vita. Si lo decís así, y no sé, capaz que te termino sacando igual. ¿Cuál es el problema? Te saco. ¿Algún problema? No estoy lista. No, está bien, gracias por avisar, Vita. No vas a ser removido del clan, no te preocupes. Por estar jugando a Last Epoch no vas a ser removido del clan, no te preocupes. Está bien, gracias por avisar. Pero está claro también que hay mucha gente esperando, ¿eh? Hay mucha gente esperando el lugar y demás, así que tampoco se crean que va a ser así nomás, ¿eh? Aviso. Vamos. Vamos que ya con esto terminamos otra fortaleza más. ¿O hay otro más todavía? ¿Son 4 los que hay que quemar? A ver. No, ya con eso estaba pronto, ok. O sea que podemos tirarnos ahí. Un poquito de esto. Tiras acá. Gritas, tiras acá. Ok. Ah, no, pero está quedando, sí. Otra más. Ok. Otra más que queda. Va. A ver por acá. ¿Qué más? Allá hay otro, a ver. Este tampoco. Okay. ¿Qué otro hay? Ese ya lo revolvimos. Y para acá ya nos vamos. O sea que para este lado no es. Me estará quedando por allá. Permiso, caballito, vamos. Para aquí abajo. Bien. Buenísimo. Sale el otro. Ok. Que sí, que sí. Buenísimo. Va, ¿qué más? Buenas, buenas. Ojai, por ahí. Bienvenido, bienvenido. Va, ¿qué más? Hay por ahí, a ver. Alancaín por aquí dice el primero en caer. Y luego el video de hoy con mejoras gráficas que van a sacar. Muchos más van a caer, dice por ahí. Sí, puede ser. Puede ser. Yo siempre digo lo mismo. Es un juego más. Es un juego más. Y qué mejor que tener más opciones. De más cosas para jugar. Mucho mejor, realmente. Ok, y ahora se levanta este. Ok. Vamos a matar acá. Saltamos para que no nos estune. Pero no había mucho más. Ok. Nuevo fuerte. Desbloqueado. Voy a limpiar un poco por acá, por las dudas, porque ya vimos que no confiamos, ¿eh? En que al activar esto no nos pueden pegar. Antes se iban para atrás, ¿se acuerdan? Ahora viene y nos pega. Digo por las dudas, para aquellos que quieran jugar hardcore, ya no es igual, ¿eh? Bien, ¿qué más? A ver, hicimos este fuerte, podríamos ir a hacer algún otro. Este de acá arriba está medio lejos, pero podríamos ir. ¿Me van a dejar? No, no. No. Ok, no pasa nada. Ok, y ahora sí, ¿no? Si yo hago así, medio rápido. Sí, ahí está. Bien, sigo leyendo por ahí. Tocayo dice, a ver, creo que una buena solución para el tema de las chispas resplandecientes, que eran 2 chispas por Uber y que te pida 6 chispas, o sea, tendrías que desarmar 6, 3 en realidad, para craftear el que quieras. Y no está mal, qué sé yo. Yo creo que tendrían que hacer algo más con los únicos comunes, me parece a mí. Más que eso, yo haría algo más con los únicos comunes. Realmente tenemos un montón de únicos comunes que caen por todos lados, los podés encontrar y caen por todos lados, realmente. Y como que no sirven para nada, ¿no? La gran mayoría. Entonces, estaría bueno que hagan algo más con esos únicos. Es lo que yo te decía, cada 50 que te den una chispa resplandeciente. Qué sé yo, cada 50 únicos comunes. Y no está mal. ¿Qué más? A ver por ahí. Carlos, por ahí dice, a ver, yo ya tengo 2 semanas sin conectarme al juego. Es que ya tengo todo lo del Senescal y Druida 100 con el equipo casi perfecto. El diario temporal 100%. Y sí, está perfecto. Está perfecto, Carlos. Y así funciona. Yo siempre digo lo mismo. A ver, el que lo juega a su antojo. Y si ya considerás que ya terminaste todo, ya está. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué habría que... ya está, no necesitas tampoco nada más, ya está. Ya está para vos, perfecto. Es esperar la siguiente temporada o que agreguen, como van a agregar supuestamente la semana que viene. Esta semana vamos a tener noticias, pero la semana que viene se supone que van a agregar... ¿qué es lo que agregan la semana? Esta semana van a poner un directo. El típico que le han dado llamar Campfire Chat. Eso, no me salía. Bien, entonces el Campfire Chat, justamente lo que van a hacer con eso es explicar cómo va a funcionar el Gauntlet, ¿no? Este nuevo modo de juego que va a llegar para esta temporada. Y bueno, y ahí toca ver eso, sin más. No, mirá que no hay mucho más que eso, ¿eh? Necesito tiempo para... ¿Qué más? A ver. Vita por ahí dice, a ver, una probabilidad que te caiga chispa al desguazar los únicos. Claro, correcto. Algo así. Sí, algo así. No mucho más, ¿viste? Me parece que por ahí va bien y ya está con eso. Ya lo lográs. Ya cautivás un poquito más a la gente, la enganchás, le mostrás algo nuevo, algo que va a llegar, este evento a mitad de temporada, que le va a agregar cosas. Todo eso siempre es bueno. Me parece que todo eso siempre suma. Siempre suma. Debo esperar. Bueno, ya que estoy los mato a todos, ¿no? Pero no es para nada necesario, realmente. Vamos. Que es el último, que más tenemos por ahí. Atlancaín por ahí que dice, los únicos comunes se deberían de basar en un material intermedio que te permita craftear chispas. También, ¿por qué no? Pero eso ya no sé si va a ser tan bien recibido por la gente, ¿ves? ¿Por qué? Porque la gente se va a quejar. Un material más, no sé qué. Eso ya no sé si sería tan bien recibido por cómo está la comunidad y la gente hoy en día tomando las cosas, ¿no? Que ya los conocemos, que son una manga de llorones. Y eso lo sabemos muy bien. Pero si encima eso, ¿no? Imagínate que le agregás un nuevo material. No, la gente se va a volver loca. Entonces yo no sé si por ahí eso está bien o quizás habrá que tener un poco de eso. De que bueno, cada 50 únicos que rompes, tomá, una chispa resplandeciente. Y con eso más o menos por ahí va bastante bien. Qué sé yo. Además de que vamos a tener un buen parche, supuestamente. Un parche de actualización, ¿sí? Un parche de balance de clases, lo cual está buenísimo. Pero buenísimo. Entonces eso también viene muy bien. Bueno, ahí se terminó entonces. Otra mazmorrita de estas. Ok, sí, complicadísima esta, ¿eh? Horrible. Va. ¿Qué más tenemos? ¿Qué nos está quedando? 320 de 400. La otra está acá abajo, ¿no? ¿Es esta de acá? ¿O no? ¿Cuál era? Por acá. Esto. Ok. Pues... vamos. Hasta ahí. Sin más. A hacer la tercera. Y hacemos otra fortaleza más. Y con esta fortaleza ya desbloqueamos otro puntito de habilidad más. Que siempre viene muy bien, muchachos. Que además, repito, llegamos hasta acá. Hicimos todo el early del bárbaro sin renombre. La verdad es que es un doble, una doble dificultad, si se quiere. Estamos sin elixir de antimuerte ahora mismo. Pero bueno, yo creo que no estamos pasando muchas zozobras. La verdad, no estamos pasando zozobras directamente. Ni muchas ni pocas. No estamos pasando zozobras. Entonces la verdad que el elixir antimuerte ahora mismo no sé si es necesario. No me acuerdo de qué va. Esta fortaleza es la de las serpientes, ¿no? Por la región y eso, que todavía no la hemos jugado, debe ser la de las serpientes. Esperemos que no nos vaya mal con esta de las serpientes. Y por ahí ya liquidamos esta zona también, lo cual no está nada mal. Podemos aprovechar hacer una buena limpieza de enemigos, ya que veo que hay tanto enemigo por acá. Eso aprovechamos y hacemos una buena limpieza de enemigos. Ahí está. Eso. Perfecto. Y ahí nos da el núcleo y seguimos de largo. Está bueno ir farmeando así a la carrera, sobre todo si podés farmear con esta velocidad. Y la verdad es que vas volando y no te interfiere con tus tiempos de juego, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, vamos, era por acá y acá hay que dar unas vueltas. Creo que es por acá arriba. Ok. Vamos. Va, ¿qué más? Socanter por ahí que dice, a ver. Que matamos a este. Ya se volvió como una moda criticar a Diablo 4. Claro que sí. Sí, por una cuestión de que además siempre a Blizzard, ¿sí? Y más al Blizzard moderno. El de hoy en día, que ya es Activision Blizzard, más que Blizzard solo. Le exigen muchísimo más. Yo creo que eso va por ahí. A los demás no les exigen tanto, la verdad. Yo, por lo que he estado viendo, no les exigen ni la mitad de lo que le exigen a un Diablo. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Diablo realmente le tenés que exigir. A los demás, no sé, con que funcione, haces clic y funciona, bueno, ya está, ¿no? Yo no sé si realmente tienen esa exigencia que tiene, Diablo atrás. Por eso también tiene la crítica que tiene atrás. Va por ahí también. Porque no solo se basa, porque todo el mundo saca enseguida a relucir el precio. Todo el mundo saca a relucir y dice, no, porque fíjate que Diablo 4 sale $70. Está perfecto, sí. Porque hay un enorme equipo atrás. Hay un montón de gente trabajando. O sea, yo imagino que a vos te gustaría que te paguen cuando trabajás, ¿no? Imagino. O sea, que a vos... es algo que a vos te gusta, ¿no? Entonces, bueno, eso también, ¿no? Como que tiene sentido. Hay que pagarle a la gente que desarrolló el juego. Sobre todo teniendo en cuenta que son grandes corporaciones. Por lo tanto tienen un montón de gente trabajando para ellos. Por eso los sueldos son tan elevados. Y por lo tanto el precio del juego es bastante mucho más elevado que el de cualquier otra empresita. Que lógicamente no tiene la misma cantidad de empleados ni nada que se le parezca. Bueno, con esto estaría, ¿no? Que queda este. Nada más. Muy bien. Ya se abre esto y ahí sí, ¿no? Vamos contra el boss de la fortaleza. Uy, mirá. Me hizo ahí el amague. No pasa nada. Lo reventamos igual. Sigo por ahí. ¿Qué más tenemos? Mucho lloro, dice por ahí Socanter. Y sí, la gente le gusta llorar además. Ya se volvió como algo de que... algo muy común, ¿no? De quejarte. Quejarte todo el tiempo por todo. Por todo te estás quejando, por todo el todo te quejas. Y bueno, ya se volvió eso. Ya es algo común en el ser humano hoy en día quejarse. Y más en estos ámbitos de los videojuegos y a través de las redes y demás. ¿Cómo no te vas a quejar si nadie te ve la cara, nadie te conoce? Y bueno, y sí, te vivís quejando, ya está. Eso también. A la gente a veces son muy de hablar, pero ni siquiera muestran la cara. Entonces eso también habría que tener un poquito de... pero bueno, a ver cómo estamos con el daño. Bueno, no está mal. Hacemos un poquito de esto, rotamos ahí el arma, que rotamos esto y el próximo arrolla. Si yo me tiro los gritos, lo matamos. Qué bien el combo, ¿no? Ok, vamos. Va. ¿Qué más? ¿Qué más? Sigo leyendo por ahí. Cheo dice, yo solo llevo 2 meses jugando Diablo, pero he notado que muchos llorones quieren que los superúnicos les salgan hasta abajo de las piedras. También, por supuesto. Yo ahí es lo que ya les dije. Yo esto ya emití opinión al respecto de los superúnicos y lo sigo también sosteniendo. Y sostengo esto que me parece que es importante. Si vos nunca me decís que me puede salir un superúnico, ¿sí? Si vos nunca me lo decís, cuando a mí me sale, yo descubro que tengo algo inédito dentro del juego, lo cual es buenísimo. Es tremendo. Si yo digo, no, mirá lo que me salió, qué bueno que está. Perfecto, ¿no? Está espectacular. Ok. Pero pareciera que no se animan. a que eso suceda. Entonces le dijiste al usuario, mirá, te puede salir todo esto. Pero a su vez al usuario le estás diciendo, te va a salir uno cada 200 Duriel que hagas o uno cada 5000 horas de juego. Ok, el usuario ya se enojó ahí, porque quiere, no quiere invertir su vida jugando, sino que quiere jugar un par de horitas a la semana al menos y que algo le salga. Ok. Pero teniendo eso en cuenta, resulta que la gente a su vez se sigue quejando. Le mostraste cómo crearte los superúnicos, pero a raíz de que podés romper superúnicos. Entonces el tipo está doblemente frustrado, el usuario, porque no tiene superúnicos, por lo tanto no tiene para romper, por lo tanto no puede crearse el superúnico que quiere. ¿Para qué lo haces? Si no lo vas a hacer accesible a todo el mundo, déjalo como está. Déjalo que seguimos haciendo 200 Duriel para que nos caiga un super único. Pero no le muestres al usuario que se puede crear algo a lo que jamás va a acceder. Me parece que eso también es meterle el dedo en la llaga, el dedo en la herida al usuario que jamás va a tener un super único. Porque hay usuarios que juegan 1 hora, 2 horas por semana. Y ese, la verdad es que, lo siento amigo, pero si jugás 1 o 2 horas por semana, es muy difícil que tengas un super único. ¿Sí? Hay que aceptar que determinados contenidos no son para todos. Mismo concepto que les dije para el Matadero de Zir. Muchos se pusieron a llorar, ¿eh? ¿Cómo lloraron la temporada pasada con el Matadero de Zir y me atacaron a mí? Anda a hablar con Blizzard en todo caso. Yo lo que te estoy diciendo es que si a vos no te dan las manos para jugar determinado contenido del juego, quizás no es para vos. Quizás no es para determinado gente, ¿sí? No es para determinada camada de usuarios. Y está perfecto que así sea. No todo el contenido de todo el juego es para toda todo el caudal de jugadores. No es para todos los usuarios del juego. Porque si no, se hace bastante inviable. Bueno, pero pareciera que la gente se ofende. La gente se ofende, la gente se enoja. Bueno, muchachos, ¿qué quieren que les haga? Yo, la verdad, que no hay mucho más. Bueno, vamos a hacer mazmorras, ¿eh? Se viene. Va. ¿Qué es esto? Ruinas de Goa. Vamos, vamos. Mazmorritas, ¿eh? Antes de mazmorrita me llevo, mirá, un elixir común. Porque en realidad lo vamos a precisar. Cualquiera en realidad, ¿no? Porque estoy seleccionando uno en específico como si importara. Y después sí que el elixir antimuerte. Ustedes miran, ¿cómo Mory? Y sí, porque el elixir antimuerte es el necesario. ¿Dónde es que lo abrió? Y ahora no lo veo. Acá abajo, mirá. Bueno, va. Vamos. Primeras mazmorritas de pesadilla en la última dificultad, que me parece que puede estar muy bien. Sigo leyendo, va. Vita dice, y como Blizzard les hace caso, más se van a quejar porque saben que así obtienen lo que quieren. Por supuesto, como los niños chicos. El nene chico, cuando tiene hambre, llora. Llora a más no poder. Llora a más no poder. Deja los pulmones llorando. Por lo tanto, ¿qué hacen los padres? Obviamente. Van y lo atienden todo el tiempo, todo el tiempo. Lo mismo en los nenes chicos. Tiene 5 años. Se pone a llorar todo el tiempo llorando. Llora, 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 llora. Perfecto. Si obtiene lo que quiere... Bueno, y así funciona. Se obtiene lo que quiere y dice, ah, entonces lo único que tengo que hacer es llorar. Perfecto. Me voy a pasar llorando en todas las redes sociales, en todos los medios, a través de todos los medios que pueda. Y así de esa manera voy a obtener lo que quiero. Buenísimo. Porque Blizzard me va a escuchar y Blizzard me va a dar lo que yo quiero. Por ahí va el asunto. Bien, ¿qué más hay por ahí? Buenas, buenas, Oge. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo le va? Ok. Cuidado. Estamos muy cancheros, pero hay que tener cuidado, ¿eh? Ahí metemos bien. Nos alejamos de las explosiones de veneno. Volvemos a reventar. Y ahora sí, ¿eh? Eso, bien nosotros. Eso, de a poco, muchachos, de a poco. Paciencia. Eso. Bien. Va. Sigamos. Más uno para que salga el carnicero, dice Carlos por ahí. Me parece que está muy bien, Carlos. Me parece que está muy bien, ¿eh? Estaría lindo si sale el carnicero. No te lo voy a negar. No te lo voy a negar. Me parece que estaría bueno. Vamos. Vamos por un carnicero. Bien, Carlos, ahí. Sigamos. Va. Aparte esta mazmorra me gusta mucho porque es esto, ¿eh? Es bien directo. Bueno, anda hasta la cámara vil a matar al boss de la mazmorra. No hagas nada más. Buenísimo, hasta ahí voy, ¿eh? No tengo objetivos intermedios, no tengo que liberar prisioneros, no tengo que... Nada. Andá hasta al final de la mazmorra a matar al boss. Buenísimo, hasta ahí voy. Pero antes voy limpiando un poquito el camino porque me dan bastante experiencia y me sirve, ¿no? Está claro. de camino al boss, como verán, vamos limpiando. Se me está terminando el elixir, no quiero que se me termine el elixir, así que voy a refrescarlo con otro. Y ahí voy, ¿eh? Se viene el boss de la mazmorra. Este puede one-shotear, recuerden ustedes. Y si no lo recuerdan, se los recuerdo yo. Que este puede one-shotear con ese charco de agua que te pone abajo. Mucho cuidado, muchachos. Eso es todo lo que les voy a decir. Ok. Puede, que puede one-shotear, ¿eh? Poder puede one-shotear, pero hasta ahí vamos bien. Eso es un logro que me dice que tenía que completar una mazmorra de pesadilla en nivel... ¿cómo es que se llama? De Tormento 4, ¿no? Digamos, de la dificultad 4, en Tormento. Bueno, no está mal, lo completamos. Y ahí está, vamos mejorando el glifo y seguimos avanzando. Sigo leyendo por ahí, a ver. Copón Bendito dice, totalmente, Mory, el matadero no era cuestión de manos, sino tenía ciertos objetos... Hay un techo de daño que puedes hacer, perfecto, sí. ¿Y cómo conseguías esos objetos? Metiéndole horas y horas al juego. Por lo tanto, la recompensa estaba en poder hacer determinado contenido, lo cual está bien. ¿Se entiende? Entiendan eso, que está bien que así sea. Cueva de Uldur, esta es muy buena también para farmear. Pero entiendan eso, que apuntaba a determinada caudal de jugadores. ¿Qué caudal de jugadores? El que le metía un montón de horas a la semana. Perfecto, el que le metía un montón de horas a la semana para poder conseguir esos objetos, en concreto, bueno, ese iba a poder jugar el matadero de Zir. ¿Y cuál es el problema, muchachos? ¿Cuál es el problema? Yo en Diablo 3 jamás hice una mazmorra 150. Jamás hice la falla superior 150. Jamás. ¿Por qué? Porque me requería un montón de horas que yo era incapaz de poder hacer y poder jugar. ¿Y alguna vez me quejé? No. Está todo perfecto, no pasa nada. Porque yo entendí que ese contenido no era para mí. Y ya está. No pasa nada, muchachos. No hay que enojarse, no hay que... ¿Me entienden? No hay que enojarse, no hay que rabiar, no hay que insultar. Porque pareciera que también eso, ¿no? Cuanto más gritás, cuanto más insultás, más razón tenés. No, me parece que no, amigo. Vas a tener que dar un poquito de conceptos, un poquito de argumentos. En todo caso, ¿no? Si no, mal vamos. Pero bueno, eso a veces... Pareciera que la gente es así como funciona. Bien, ya tenemos el arrollar. Podemos arrollar por acá. Buenísimo. Metemos un poquito de esto. En un segundo tenemos otro arrollar más. Pum. Ahí está un poquito el combo. Podemos agarrar esto ya que estamos. Un montón de experiencia se viene, ¿eh? Los multiplicadores de experiencia ahora son bestiales. Va. Aprovechemos, ¿eh? Aprovechemos todo esto. Ustedes mirá, Mory, por algo elegiste Cueva de Uldur, porque es unidireccional, no tenés que andar dando vueltas. Sí, ya lo sé. Pero viendo que hay otro pilón de estos acá, vamos a aprovecharlo, muchachos. Un montón de experiencia que se viene, vamos a aprovecharlo. Por ahí va el asunto. El multiplicador de experiencia es abismal, realmente. Y por eso lo aprovechamos, ¿eh? Bien, Goblin. Salió Goblin, ¿eh? Atención. Voy. Muérase, señor Goblin. Eso. Doble legendario me sirve. Todo esto a mí me sirve un montón. Ahí estamos. El nodo legendario también. Buenísimo. Sigo leyendo. ¿Qué más tenemos por ahí? El tocayo que dice. A ver, yo llegué al 20 del matadero y no pude decir. Y perfecto. Y pues nada, correcto. Así sí funciona. Yo, la verdad, es que ni me acuerdo hasta cuál llegué. Con eso te digo todo. Porque vi que sí, que le tenías que seguir metiendo un montón de horas. Seguir subiendo los distintos glifos, que esto, que lo otro. Y dije, no, esto requiere una de horas que no tiene sentido. Y así todo creo que llegué hasta como una 14. O sea, hice un matadero de Zir nivel 14. Con el bárbaro frenesí, muchachos. Porque yo, como bien saben, yo no juego el meta. ¿Sí? Al menos en las fases de endgame. Está claro que el bárbaro carga es meta, pero estoy jugando una variante de carga igual que no es... tampoco la convencional, pero en el matadero de Zir fui con el frenesí. Y entonces voy con un bárbaro frenesí al matadero de Zir y llegué a ser una 14. Me pareció que está bien, que es un buen número, teniendo en cuenta que bueno, que no teníamos el glifo nivel tan alto como para poder seguir progresando. La de horas que requería seguir subiendo el glifo, y a mí me pareció bastante... inhumano en ese momento, por lo tanto no lo hice, sin más. Pero si hasta los creadores de contenido más grandes, por decirlo de alguna manera, han estado quejándose de que en esta temporada no tienen un Matadero de Zir. Imagínate, a los tipos les gustó jugar el Matadero de Zir. O sea que me parece que estuvo bien el Matadero de Zir. Simplemente un poquito tedioso con la lloradera, ¿no? Muy bien. Y ahora sí, podemos continuar. Bien, sigo leyendo, va. Socanter, por aquí dice, a ver, totalmente de acuerdo. Por eso mucha gente sigue jugando al Diablo 2 por la indemnización. Correctísimo, Socanter. Por además el progreso del personaje. Yo creo que Diablo 2 lo maneja extremadamente bien eso. Pero extremadamente bien. Y eso está buenísimo. La verdad, está buenísimo. Lo maneja espectacular, por no decir perfecto, porque la verdad que yo no creo que lo maneje perfecto, lo cual es extremadamente difícil, no teniendo en cuenta además la época en la que salió y demás, pero es espectacular la manera en la que maneja el progreso del personaje de Diablo 2. Por lo tanto, ¿cómo no va a seguir vigente? Bien, ¿qué más? Por ahí, Vita dice, mecánicas que me encantan de Diablo, ver un goblin y salir corriendo atrás de él sin importar que ya seas nivel 100, un elixir, correcto. Sí, sí, te faltó el coco Basile ahí, un elixir, sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Un blue label ahí, la verdad es que sí, tremendo. Es espectacular. Muy bien, abro eso en caso de que salga élite, no salió, me gusta cuando salen élites de los cofres, aviso, aviso, me gusta, va. Boom. Venimos muy bien, muchachos, Yo sé que los bichos son nivel 75, ya me dirá alguno, Ya algún, ya los conozco, ya venía, no, Mory, que podrías estar subiendo con más. Correcto, pero son los estos que tengo, ¿no? Son las mazmorras, los sigilos que tengo, muchachos. Ahora después vamos a buscar sigilos más altos y vamos a hacer mazmorras más altas, no se preocupen. Estamos en hardcore, estamos jugando bien, estamos progresando bien, tranquilos. No se preocupen, Va, mirá, me quedo quieto, a ver si la oleada los mata. No está mal. No está mal realmente. Vamos. Necesito más tiempo. Repito, Cueva de Uldur, buenísima, buenísima mazmorra, Cueva de Uldur es tremenda mazmorra. Por esto mismo, porque no tiene voz, no tiene jefe. Es unidireccional, no tenés como perderte, no tiene callejones, no tiene rincones, esto, lo otro. Buenísimo este Cueva de Uldur, Vamos. Nivel 5 ya, un primer glifo, no está mal, de a poquito, vamos bien. Ojo, por ahí, ¿se cortó esto? ¿O no? Va bien, No, me parece que va bien. No, 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 no. Estamos bien. Ok, ok. Va. Necesitamos... A ver por ahí... Un poquito de... El problema está en el nivel 15 que va a requerir este glifo. Y ahí recién toma potencia. O sea que... Bien, entiendo. Ok. Va. Perfecto. Sigo leyendo por ahí. Ok, por ahí dice, una build que me recomiendas para aliviar a la hechicera. Mirá, a mí me gustó muchísimo subirla de nivel con la de orbe. ¿Sí? La de orbe de frío, la de orbe congelado. Buenísima, muy divertida además de jugar. Así que por ahí puede estar interesante también meterle. Mirá, mirá, ya me salió el aspecto del frenesí, Ojo, Toca buscar los guantes y la espada de Ramaladni. Que eso igual se consigue matando a Gregorio. Así que ya tenemos una pieza fundamental del bárbaro frenesí. Nada mal, muchachos. Tenemos esto para abrir, ok. ¿Qué nos dieron? Mira, penumbra se va. Esto me sirve para poder hacerlo ahora mismo. Y estas que son 21 las saco. Ya está, perfecto. Abrimos cajita que teníamos por ahí guardada, un poquito de cosas, pum 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 pum, ahí está, bien. ¿Qué es esto? Malísimo, malísimo, lo rompes todo sin problemas, ok, venís acá, rompes todo esto, ¿esto qué es? Nivel 21, no nos sirve, va, Reparar no hay chance, ¿no? Porque si te morís, perdés, básicamente. Por lo tanto, no hay que reparar. Ah, pará que tengo uno de estos. Nivel 22 también. ¿Cuál es? No. Con pulso mortal, muchachos. Carga y pulso mortal, ¿cómo sale? Muy mal. Desde ya se los digo. Muy mal sale. Imagínense esto. Sos un bárbaro carga. Avanzás, matás, pero los que matás explotan abajo. Entonces vos avanzaste y te quedaste en su lugar, donde los mataste. Y explotan abajo, te deletean, te one-shotean. De momento, te diría que pulso mortal es un afijo que no queremos en las mazmorras de pesadilla. La hechicera, ya te digo, la podés subir de nivel con la de orbe de frío, la cual está muy bien y me pareció muy divertida. Y si no, con la de pared de fuego. Sí, con la de muro de fuego va muy bien también. La hechicera, la verdad es que va muy bien. ¿Qué más? Los sigilos también los rompe el herrero, claro, correcto. Pero los rompe de a uno, ¿sí? A diferencia de... a diferencia del ocultista, que puede romperlos todos juntos, ¿sí? Los que tengas marcados como basura. Pero el herrero, así todo, los puede romper también a los sigilos. Sí, claro que sí. Eso ya estaba hace un buen tiempo, además. Vamos. Bien, buen daño. Me quedo por ahí medio lejos. Este se arrolla, buenísimo. Vamos. Ojo acá, eh. Eso, les dije, ojo acá. Sí, ojo cuando te metes en mucha, quizás, yo por eso digo que para mí la carga tiene muchas ventajas, demasiadas quizás, pero tiene desventajas también. Y si jugás hardcore es un poquito caótico su gameplay, porque quedas como muy regalado, porque estás todo el tiempo empujando enemigos y reubicándolos, y entonces eso también termina complicando las cosas, ¿no? Estará para acá, quizás, para abrir... Bueno, vamos. Esta es una mazmorra que suele salir el carnicero, ¿eh? Así que aquellos que estén esperando que salga el carnicero, esta es una mazmorra que puede salir, ¿eh? Va. Bien, el doble... Ahí lo tienen, ¿eh? El doble arrollar y el triple cargar, ¿no? No está nada mal. Después les puedo explicar por qué tenemos tantos cargar seguidos, pero bueno, no pasa nada. De momento va muy bien. Vamos, ahí estamos. Bien, ahí hay uno de los pilones. Eso está claro que es un poco lo que vamos a buscar, ¿eh? Bien, el próximo arrolla. Es una lástima. A ver si lo logramos meter bien. Ahí está, bien. A seguir, va. Por este lado, ahí está el pilón. Vamos a por él. Buenísimo. Aún no estoy listo. Hay mucho daño ahora mismo. Con este pilón, a ver si me voy adelantando un poco. Eso. Aprovechemos. Al pilón. Eso, buenísimo. A correr, vamos, vamos. Va volando, esto no tiene sentido, muchachos. Vamos. Ahí está, doble pilón. Eso. Mucha experiencia, ¿eh? Ahora mismo. Ok, miren cómo sube la barra abajo. Presten atención solo a la barrita azul. Miren lo que es la barrita azul, muchachos, ¿eh? Ok, bueno. Tremendo, ¿eh? Bien. Un cuarto de nivel. Sí, como quien no quiere la cosa. Mucha espina. Como estarán viendo, me golpean y se mueren solos, ¿no? ¿Lo están viendo? Y después podríamos perfectamente cambiar. Podría sacarme la piel férrea y podría ponerme un poquito el otro grito, que nos aumenta aún más las espinas. ¿Por qué no lo hago? Bueno, porque la piel férrea a mí me está dando ahora mismo un imparable más. Y yo lo prefiero. Estoy jugando hardcore y si me llegan a congelar, si me llegan a aturdir, si me llegan a acorralar enemigos con la piel férrea no solo me va a dar barrera, sino que a su vez me va a permitir a mí tener un imparable y zafar de la situación que sea. Por eso llevo en realidad la piel férrea. Es la única razón por la cual la llevo. Bueno, este evento no lo vamos a hacer, ¿o sí? Es facilito igual, ¿eh? Este evento. Podríamos hacerlo, va. Ahí está. Hay que romper esos antes de que se detonen solos, ¿sí? Ahí está. Ok, hay que romper 6, por lo que dice ahí. Perfecto, llevamos 4. Ignoramos ese élite, ¿eh? Ignórenlo. No pasa nada con ese élite. Con ese otro tampoco. Va. Nos enfocamos en completar el evento. Ya llevamos 6 de 6. Ahora sí, ¿qué hacemos? Matamos todo. Todo lo que está a nuestro alrededor lo reventamos. Va. Eso. No nos importa el resto. A ver si me dejan. Sí. Más fuerza. Bueno. Ok, bueno, va, va. Que siguen saliendo cositas. Ahí explotó bien el fuego. Hay que tantear a veces un poquito cómo estamos. Como para poder ver si estamos en condiciones de recibir daño o no. Si tenés activas las reducciones de daño y demás, vas tanteando. Ahora mismo de resistencias voy bastante bien, la verdad. Tendría que hacer rotación de alguna de las cositas, pero estamos bastante bien de resistencias, no está mal. ¿Qué nos está quedando para acá, quizás? ¿No? Vamos. Hacia ahí, la izquierda. Viene bien, ¿eh? Buenas, buenas, Hilsen. Bienvenido, bienvenido. Buen inicio de semana para ti también. Vamos. Eso. Un pergamino de huida. Nos están dando ahí, por ejemplo. Mirá qué bueno. Ya tenemos varios en el alijo, ¿eh? Tenemos varios pergaminos de huida, lo cual viene muy, muy bien. Debo esperar. Eso, va. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. El juego no me quiere y no me ha dropeado el rasgo para la carga, dice por ahí. Bueno, tranqui, tranqui. Suele salir igual bastante seguido, ¿eh? Así que no te martirices si todavía no te salió. Que seguro te termina saliendo y más de una ocasión. Es bastante común que salga, ¿eh? Ok. Eso. El infrarraíz ese creo que es el que está abajo de la fortaleza que hay en Kerrigar, ¿no? Así que ese no lo vamos a poder hacer, esa mazmorra. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué tenemos por ahí? Oscar dice, vaya, llegué a 30. Sí. Bien, Oscar, bien. Así me gusta, bien. Excelente. Muy bien. Y nos está quedando solo un forúnculo de estos de sangre. A ver dónde es que está. Por aquí arriba probablemente, ¿no? Bien, volvió Rodrigo por ahí también. Bien, Rodrigo, bien. Acá seguimos vivos, ¿eh? ¿Dónde me quedo? ¿Para este costado? ¿En serio? Me quedo re lejos, ¿eh? Voy. Vamos. A saltar, van. Voy a tirar cargas. Dale, 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 dale. Metele, metele, metele. A correr, señor Barbarita. Vamos. Ahí está, mirale. Boom. Bueno, mazmorra completada. Por supuesto, como siempre les digo, si estás subiendo de nivel y hay un élite, viene muy bien matarlo. Si no estás subiendo de nivel, también viene bien matarlo. Mirá si es un élite que te termina dropeando un Uber único. Ahora que habilitaron que eso puede suceder también con más frecuencia, podés tener un poquito de suerte, ¿por qué no? Bien, no está mal, no está mal el asunto, ¿eh? Viene bien. Seguimos progresando bien. Ahora vamos a subirle un poquito, ¿no? A las mazmorras, que me parece que estamos muy sobrados. Ando buscando unos guantes un poquito, ¿cómo decirlo? Un poquito más agradables, ¿no? Que hagan algo, básicamente. El resto, bueno. Uy, eso me parece que me lo tendría que haber quedado, ¿eh? A ver, penumbra, olvídate de la penumbra, olvídate. Pulso mortal, olvídate del pulso mortal. Cólera, olvídate de cólera. Cólera, olvídate. Mala suerte, ¿eh? Ustedes ya saben, yo tengo bien claro las mazmorras que me gusta jugar y las que no. ¿Sí? Esto está clarísimo. Guardamos el pergamino huida, tenemos 4 en el alijo. Bueno, no está mal. Bien, dale tranquilidad, Atlancaín. Vamos arriba. No creo, ¿eh? No creo Atlancaín, así que yo ya me iría despidiendo. Ya me iría despidiendo, Atlancaín, querido. Bueno, a ver, me creo un sigilo por ahí. Dijimos que... ancestral. Del 26 al 30. Capaz que ya estamos en condiciones de hacer uno de estos. Nivel de monstruos 83. Son 10 más que nosotros. ¿No tengo acceso? ¿Y qué es lo que tengo que... cuál tengo que hacer? No me marca cuál es, ¿eh? ¿Será esta? No sé cuál es. Pero perfectamente me podrías decir cuál es el que tengo que... Es en Scosglen, pero ¿cuál fortaleza tengo que hacer para acceder en Scosglen? Tenemos 1, 2 y 3 fortalezas. ¿Cuál es de las 3? Bueno, no importa, va. Otra. Esto. Sagrario de los... Yaris. Ok. Son 9 niveles más que nosotros. Me la juego y me la juego, muchachos. Vamos. ¿Qué más? Fue corto el directo. Y si Oscar por ahí, sí, no mucho más, ¿eh? ¿Qué más? Coloca audios de miembro serio, maduro, responsable. Los voy a buscar, tocayo. Capaz que podemos meter algunos de esos. Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Podemos meter algunos de esos. Sí. Perfectamente. Perfectamente podremos meter alguno de esos. Bueno, vamos a ver qué tal nos va en esta mazmorra. Repito, nivel... ¿qué es esto? Nivel 28 la mazmorra, ¿eh? Los bichos son 8 niveles más que nosotros. 8. Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Vamos a tener que tener cuidado, sobre todo defensivamente, como ya estarán viendo. Y encima en hardcore, bueno, un poquito más de cuidado que de lo normal. Y bueno... tampoco tanto, ¿no, muchachos? Tampoco para tanto. No lo sé, realmente. Vamos a ver. ¿Qué más? A ver por ahí. Geraldux dice, ¿cuál es el aspecto que mencionaste para el frenesí? El de los básicos, Geraldux. El nuevo, el que ha llegado esta temporada. Que dice que cuando golpeás con una habilidad básica, mientras tenés el recurso a tope, resulta que haces hasta un 80% más de daño. No está nada mal, ¿eh? Ya me salió ese y ya me salió el otro. ¿Qué es lo otro que me salió? No me acuerdo ahora mismo. Me salió ese y me salió el otro. Pero son 2 piezas clave ya que tenemos. Lo que sí, tengo que ir a buscar, por supuesto, el collar. Pero lo bueno es que con Gregorio cae todo. Con Gregorio te armás un frenesí. ¿Por qué? Porque con Gregorio puede caer la de Ramalandi y puede caer el amuleto. El amuleto que te permite tener más cargas de frenesí, lo cual está muy bien. No, mirá, ¿quién está? No, se está yendo. Se está yendo el Goblin. ¿Qué quiere decir? Que potencialmente puede haber un carnicero en esta mazmorra. Justo la mazmorra que hago, que los bichos son 9 niveles más, potencialmente puede haber un carnicero. En serio. Bueno, poca broma, muchachos, Justo. ¿Qué más hay por ahí? Hilsen dice, a ver, ¿cuál sería un buen lugar para farmear rasgos? No, la verdad es que no sé si hay uno en particular. Lo que te diría es que busques... las mazmorras suele ser un muy buen lugar debido a que ahí tenés gran drop de legendarios, sin más. Eso. Muy bien. Vamos, que estamos con un poquito más de fuerza. Tengo la garganta un poquito cascada el día de hoy, Bien, ¿qué más? ¿Se viene carnicero? Sí o sí, además, dice el tocayo. Sí o sí, es como que no hay otra chance. Mirá que a mí me ha pasado que en las mazmorras, por más que me salió un goblin, no había carnicero. Me ha pasado, te aviso porque pareciera que estás como muy confiado de que sí va a suceder y no es tan así, ¿Qué me quedó? Uno suelto acá, no te puedo creer, amigo. Ahí está, va. Estas mazmorras de matar a todos los bichos es un calvario, ¿Qué crees que te diga? ¿Qué más? Si cambia la música, dice por ahí, prepárate. Atención, ¿eh? Si cambia la música, prepárate, correcto. Y hay que ver, ¿eh? Hay que ver qué pasa, muchachos. Hay que ver, qué sé yo. El asunto es que nos revienta si aparece, ¿eh? Ojo que se me va el elixir. Si se me va el elixir, muchachos, no seas malo. Estoy muy en pésimas condiciones. ¿Qué más hay por ahí? A ver, pirata por ahí. Dice, hola Mory, buenas, buenas. Al jugar modo hardcore, ¿cómo lo haces con los engarces? Porque entiendo que el material para ellos solo botan... No, lo hablamos el otro día. No sale únicamente con los jefes de mundo, sino que sale jugando por ahí los bichos grandes, como bien aclara, ¿sí? Ahora lo leemos para que lo puedas ver. Espera que matamos a este. Y ya va, ¿eh? Mirá. Clarísimo lo dice acá, ¿eh? Mirá, prisma dispersado. Tengo 6. No hice ni un jefe de mundo, ¿eh? Ni uno. No hice ni uno. Porque ahí te lo está diciendo. Un prisma misterioso que se suele encontrar en cadáveres muy muy grandes. Como los de jefe de mundo. El jefe de mundo lo que tiene es drop garantizado de este material. Pero lo podés encontrar jugando, sin más. Yo repito, ustedes no me han visto hacer ningún jefe de mundo en hardcore. Bueno, justamente por ahí va la mano, ¿sí? Y de hecho no le puse hueco a las armas, por ejemplo, y demás. No, no tengo muchos huecos hechos. Bien, voy a buscar otro elixir, ¿les parece? ¿O no? El elixir... Me parece que sí, ¿no? Por las dudas. Ya me empezaron a poner nervioso ustedes, ¿eh? Bueno, mira, vuelvo al pueblo. Voy. Déjame retirarme al pueblo, ¿eh? Ahí está. Vuelvo al pueblo a buscar el elixir. El elixir que evita que podamos morir, porque justamente es el que preciso en caso de que aparezca el señor carnicero. Mejor prevenir que lamentar. Correcto por ahí, Hilsen. Tiene usted toda la razón. Buenas, buenas, Necrodeck. Querido, ¿cómo te va? Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué salió? ¿Guantes buenos o no? Lamentables, ¿no? ¿Qué le cuesta darme unos guantes buenos a este juego? Ya a esta altura. Alguno bueno podría salir, ¿eh? Ok. ¿Y de acá qué nos tiró? Todo sirve, qué bueno. Y este más. O sea que este va bien. Déjame ver por qué dije elixir. Elixir, Mory, elixir. Este. Y uno de estos, ya que estoy, porque se me está terminando también, ¿eh? Ok, va. Mirá, se está terminando, ¿eh? Escapas de la muerte volviéndote invulnerable. Solo se puede usar una vez. Y aparte solo 2 segundos es nada más. O sea que... Estás... Una vez que se activa eso, toco acá y me voy con el pergamino huida. Se lo digo de ya. Pero para eso están estas pequeñas herramientas que nos da el juego. Vamos a activar los dos al mismo tiempo. Así me olvido. Tenemos el elixir activado. En caso de que salga un poquito por ahí. Bien, el tocayo por ahí dice que las cámaras ideal para farmear aspecto. Bueno, porque lo que pasa es que salen muchos legendarios, ¿no? Sobre todo de los cofres al final. Y bueno, sí, sale mucho legendario. ¿Qué crees que te diga? Bien, va. Eso. Muy bien. Ok. La llave. ¿Y qué tengo que matar a un fulano, no? Probablemente. Okay. Eso. Y nos está quedando por allí. Este otro. Muy bien. Cositas. Va. Pum, 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 pum. Y hay que seguir para ahí arriba. Vamos. Las cámaras son las de... las cámaras son las de temporada. ¿Sí? Las mazmorras de pesadilla de temporada son, ¿sí? Esas son las cámaras. Muy bien. Eso, bien. Agarramos un poquito de eso, matamos esto, tenemos puntito. Yo dije que quería ir agarrando más fuerza, porque el atributo base en fases tempranas de juego nos va muy bien. Ok, eso que ven ahí, el tipo nos está curando con ese rayo que nos tira. Por eso nos tira a nosotros. ¿Qué más tenemos por ahí? Hilsen dice, necesito entrar al endgame, cosa que no logré este fin de... No pude matar a Duriel. Otra vez, el Duriel de la historia. Está bravo, ¿eh? Está bravo, está bravo. Bueno, paciencia, paciencia. A seguir intentando, amigo. Vamos, Hilsen, vamos. Vos podés. Nosotros te tenemos fe. Acá, ¿eh? Mucha fe te tenemos. Vamos, vos podés. Bien. Ok, vamos. ¿Dónde está el señor? Ya ahora está, me estoy esperándolo ya, a esta altura. Vamos. A ver. Eso. Bien. ¿Qué más hay por ahí? A ver. Carlos dice, bueno, sería que nos permitiera jugar el modo historia después de llegar al nivel 100 cuando ya no tengamos nada para hacer. Bueno, sí, no estaría nada mal esa idea, la verdad es que sí, Carlos. La verdad es que sí. Sí, señor. Eso. Vamos. Boom. Otra. Boom. Ok. Bueno, ya podríamos ir a matar al jefe. Pero voy a descubrir toda la mazmorra. A ver si el carnicero todavía está escondido por ahí. ¿Qué les parece? Ustedes me dirán, no, Mory, ya llegaste al fin de la mazmorra. Matás al jefe y nos vamos. Bueno, pero capaz que el carnicero está escondido por ahí. ¿Qué sé yo? Vamos a ver. No lo sé. ¿En algún rincón de la mazmorra? No lo sé. Realmente... no tengo ni idea. A ver, ¿qué me quedó por descubrir? Bueno, no. La verdad es que no. No me quedó nada por descubrir. Bueno, vieron que no está, ¿eh? Yo lo intenté. Pero no salió el señor carnicero. Así que me tomé el elixir, podríamos decir, innecesariamente, ¿no? Bueno, va. Ok. Déjame hacer el combo por acá. Metemos esto, el próximo arroya. ¿Cuánto le metimos? Bueno, un cuarto de vida. No está mal. Ok. Eso. Ahora sí. Bien. No está mal, ¿eh? No está mal, muchachos. Seguimos metiendo. Esta fue una nivel 28 ya. 28, oh, poca broma. ¿Qué más? A ver por ahí. Hilsen dice, lo que sí pude completar fue el evento lunar. Pensé que no me daría el tiempo ya que juego de fin en fin. Sí, pero viste que es bastante cortito en esta oportunidad. El evento que sacaron este del... de esto lunar estuvo bastante bien. Zafaste, me dice el tocayo. Zafaste, me está diciendo, es un atrevido. ¿Sabés quién zafó? El carnicero zafó. El carnicero zafó de no encontrarme a mí. ¿Cómo que yo zafé? Zafó el carnicero. Es así. El carnicero tuvo la suerte de no encontrarme a mí. A ver si nos entendemos. Por favor, ¿eh? Es una falta de respeto lo que me están diciendo, ¿eh? Bueno, penumbra y tormenta de rayos. Saben que no. Conmigo no hay chance ahí. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, esto... bueno. Prefiero daño de sombra. No. Resistencia de los monstruos al arrollamiento. No, gracias, ¿no? Esto no está mal. Ok. Hondonada desgraciada. Este es el que no puedo entrar. Porque no sé cuál es de los de las fortalezas. No me aclara cuál. Así que... pero quizás sí me lo aclare aquí. Lo que pasa es que tendría que entrar al códice de poder y buscarlos todos y ver cuál es, ¿no? El que realmente... a ver. Ok. A ver, profundidades... eco... desfiladero, madriguera, excavación, manicomio, guarida, infrarraíz, barracones, fortaleza, cámara derrumbada, mausoleo, fortificación. Uf, voy a estar un rato así, ¿eh? Estaría bueno filtrar por acto quizás, ¿por qué no? Este filtro, agregale por acto, agregale un buscador, hace un filtro como la gente y ahí capaz que nosotros podemos buscar la mazmorra que queremos, ¿no? Estaría bueno. Ok. Va a salir el carnicero con la camiseta del Colo Colo, dice por ahí. No, ya sería irrisorio ya a esta altura. Bueno, vamos a hacer un poquito de zona de temporada y después seguimos viendo qué más. Pero la verdad es que no salió mucho más. Vieron que se sube muy rápido. Si seguís manteniendo ese radio de que los bichos sean 10 niveles más que vos, si haces ese contenido de manera constante y sostenida, vas a andar muy bien, realmente, vas a andar muy bien. Y vas a subir extremadamente rápido además. Por lo tanto, muy recomendable, ¿eh?, que lo hagan de esa manera. Ahí, ahora sí. Bueno. Vamos, rapidito. A ver si farmeamos un poquito toda esta zona. Aunque bueno, ya hemos visto otros juegos que lo que terminan haciendo es sacando contenido debido al Mundial de Fútbol, ¿se acuerdan ustedes? Hay determinadas empresas que saben que su público es fanático del fútbol y bueno, terminan sacando contenido por ahí. Lo digo porque quizás en una de esas Diablo puede hacer algún evento medio troll al respecto también, ¿no? Nunca se sabe. Bueno, va, activamos esto. Eso. No me queda furia. Muy bien. Y al matar el lardo de Malfas, ya vamos a tener para poder cobrar recompensa en el árbol de los susurros. Así que vamos bien. La verdad es que vamos de muy buena manera, muy rapidito, ¿eh?, todo esto. A ver cuándo sale el heraldo. Vamos, mientras tanto, eso, voy cargando el arrollar, tiramos esto y arrollamos, ok. Señor heraldo, usted ha muerto en el instante, ¿eh? Muy bien, y ahí ya estamos, como les decía, en condiciones de ir a cobrar recompensa. Un poquito más de fuerza, nunca viene mal. ¿Qué más? A ver, el tocayo por ahí que dice, esta temporada es más o menos subir, si te aburres de las mazmorras haces cámaras y viceversa. Sí, también. Aunque las cámaras yo las considero un poquito tediosas, ¿no? Siempre el mismo mapa, siempre lo mismo. Termina siendo un poquito cansino, ¿no?, también utilizar mazmorras. Digo, perdón, las cámaras. Pero lo que pasa es que las cámaras por lo menos te resuelven esto de que si jugás variantes que no son buenas contra jefes, por ejemplo. Bueno, eso también te lo termina resolviendo gracias a que si tenés inconvenientes o estás jugando una build, una variante que no le hace mucho daño a los jefes y vas a las cámaras sabiendo que no hay jefes, y la verdad es que deberías de sortearla y pasarla muy bien, ¿no? Muy tranquilito. Bueno, a ver, pará. ¿Qué otro aspecto había dicho yo? El de las básicas, ¿y cuál es el otro? Bueno, no sé. Bueno, el del recurso también va muy bien, ¿no? Así que esos dos ya tenemos para el bárbaro frenesí piezas importantes. No sé cómo estamos, casi nivel 74. Yo creo que estamos en condiciones, ¿no?, de matar a Varshan. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a hacer otra mazmorrita. No sé, yo creo que estamos en condiciones de matarlo a Varshan. Por ahí más o menos deberíamos estar. Tiene mucho daño, eso sí. A no olvidarse. Bien, a ver. Esto por acá. Sigamos. Vamos. En esta también, ¿eh? En esta mazmorra también suele salir el carnicero, ¿eh? Aviso. Porque hay algunas mazmorras como que te visita más seguido el señor, ¿no? El señor carnicero como que él elige en qué mazmorra, ¿no? Es como, no, mirá, yo no voy a aparecer en cualquier mazmorra. Yo voy a aparecer en estas mazmorras que a mí me gustan. Bueno, esta suele ser una también. No sé por qué. Pero el carnicero tiene como... ¿cómo podemos decirlo? Tiene predilección de mazmorras del primer acto. Vaya a saber uno por qué. Pero pareciera que las mazmorras del primer acto le llaman la atención al carnicero y aparece más seguido. Qué sé yo. Yo al menos me lo he encontrado en muchas ocasiones en mazmorras justamente de el primer acto. Qué sé yo. Capaz que estoy diciendo cualquiera. Puede ser, perfectamente. Ahora, me parece a mí que las veces que me ha salido a mí el tema del carnicero, bueno, la gran mayoría ha sido en mazmorras de el acto 1, las cimas quebradas. Vamos, está. Este. Va. Uy, pensé que tenía... Me confié, ¿eh? Me confié que tenía la carga, me fui de frente contra los osos. Me comí un sopapo de oso que estuvo interesante, ¿eh? Va. Eso. Aún no estoy listo. Eso. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Bien rapidito, ¿eh? Bien facilito además. Viene el asunto. Repito, estos bichos ahora mismo son 6 niveles más que nosotros. No está mal. 6 niveles más en hardcore. Sigue siendo un buen número realmente, ¿eh? Sigue siendo un buen número. A ver si sale élite con esto o no. Sí, mirá. Ahí salió. Buenísimo, va. Como les digo. Si sale élite, viene bien. Esperemos al arrollar. Ahí arrollamos. Pum. Buenísimo. Ahí está. Eso. Y aquí lo que pasa es que tengo que empezar a decidir qué voy a hacer. De momento vamos a colocar por ahí cualquier cosa y después sigo profundizando con los Paragon. Eso, no pasa nada con esto. No hay que calentarse. Ahí está. Bien, vamos. El próximo arrolla. A ver si lo embocamos bien ahí. Ok. Sigamos. Que no siempre golpea bien la carga, ¿vieron? No siempre golpea bien. A veces simplemente los movés, los empujás. Y al no meter bien con la carga, bueno, podés tener alguna dificultad también. Lo que mete cuando tenés este pilón, este sagrario de críticos, no tiene ningún tipo de sentido, muchachos, ¿eh? Que solo todos tus golpes son críticos. Oh. Otro pergamino de huida, me sirve. Vamos. De momento he tenido que usar uno solo, ¿vieron? El del otro día, por un misplay mío, por supuesto. Entonces, bueno, de momento estoy bastante safe con lo que respecta a los pilones y demás, pero... bastante fácil esta mazmorra, como habrán visto también. Viene muy muy bien. Rapidita. A ver por acá. Agarramos un poquito de todo y seguimos de largo. Eso. Y aprovechamos que todavía nos queda un poquito del sagrario. No, ya se nos fue. Bueno, no pasa nada. Bueno, bien. ¿Qué hacemos? Golpeamos. Hacemos el combo. Lo cargamos. Va. Bueno. Bueno. No está mal, no está mal. Va. Bien, me sirve. Soy un millo por ahí, buenas, buenas. Bienvenido, bienvenido, soy un millo. Usted llega un poco tarde en la jornada del día de hoy. Ya estamos redondeando el directo. Un directo cortito el día de hoy, día lunes. Comienza la semana, después de la jornada laboral, uno ya está cansado. Y bueno, se hace lo que se puede, muchachos, ¿eh? A ver, pues no. Este me sirve porque está casi a tope, el del recurso. Podríamos añadir una nueva pestaña y volver a tirar porquerías ahí. Perfectamente, ok. Me salió el hacha del carnicero. Yo realmente esto no tengo mucho interés en utilizarla. Pero bueno, ahí me salió. ¿Qué más tenemos por ahí? Nada, ¿no? No mucho más. Nos había salido otro de estos, así que tenemos 5 en el alijo. No está mal realmente. Muy rapidito hicimos esa otra, ¿eh? Ruinas de Egipta, ¿cuál es? A ver. Todo esto me sirve. ¿Saben por qué me sirve? Bueno, porque en realidad me sirve también para ir sacando renombre de cada una de las zonas e ir desbloqueando el códice de poder. Recuerden que nosotros en Hardcore empezamos totalmente de cero. Empezamos sin lo que es el renombre. Por lo tanto, no teníamos los 10 puntos de habilidades extra y no tengo los 20 puntos Paragon extra. O sea que empezamos bastante en pañales. Recién ahora nos estamos acomodando un poquito. O sea que ni siquiera estamos del todo bien. Yo para que más o menos lo tengan en cuenta y vayan entendiendo las condiciones en las cuales empezamos jugando, ¿no? Esto que viene siendo hardcore. O sea que nos la jugamos bastante cuando comenzamos y anduvimos bastante bien. Vamos. ¿Eran guantes? Porque si son guantes sí que los... No, gorro decía. Y una G. Pensé que eran guantes. Bueno, no pasa nada. A limpiar la mazmorra, va. Que nivel son 80 también, como la que hicimos recién, ok. Vamos, Cueva de Uldur, ¿vieron? Si ya me dio Cueva de Uldur, ya me sirve para volverla a hacer. La verdad es que vamos muy bien. Este te da 3 élites, si mal no recuerdo. Vamos, dame los 3 élites, que me sirve. Ahí está. Me sirve porque estoy subiendo de nivel y porque me sirve tener 3 élites ahí, pum, para one-shotear. Eso. Muy bien. Excelente. Va, tenemos doble arrollar ahora mismo. Así que, por ejemplo, podríamos arrollar acá. Limpiamos. Y seguimos de largo. Allá arriba hay un pilón de esos que me gusta, porque da mucha experiencia. Así que podemos rushearlo. Lo agarramos. A ver si sale Goblin. Si sale un Goblin estaría bueno. ¿Saben por qué? Porque en realidad si sale Goblin puede tirar objetos más que interesantes, ¿eh? Ahí sale uno. El Goblin contra la pared. Lo estampamos contra la pared. Lo golpeamos de básicos. Lo seguimos golpeando por ahí. Bien. Se fue, ¿eh? Con un toque de vida. Lo voy a buscar. Usted mira, Mory, estás en hardcore. No importa. Hay que ir a buscarlo. Va. Goblin muerto. Sale otro, ¿eh? Sale otro Goblin. Vamos. Lo limpiamos un poquito por ahí. Lo golpeamos. Torbellino, que va, te acomodás. Muerto, vamos. Buenísimo, ¿vieron, no? La limpieza. Un poquito por ahí, lo que yo les digo siempre. Si jugás hardcore, trata de jugar un personaje que domines, un personaje que juegues bien y que sepas realmente lo que estás jugando. Y no al tuntún. No a ciegas. Que sepas el potencial que tiene tu personaje también para saber cuándo cambiar de dificultad y cuándo no. Cuándo estás en condiciones de hacer determinado contenido y cuándo no. Todo ese tipo de cosas son muy importantes, ¿no? A la hora de jugar hardcore tenés que saber el potencial que tiene tu personaje. No simplemente, no, bueno, estoy jugando esto porque me dijeron que estaba roto y después lo jugás, te estampás, te matan y pedís carrito, ¿no? Bueno, la idea era que vos también juegues un poquito al juego. Bueno, Geraldux, vaya usted, Geraldux. Vaya tranquilo, muchas gracias por pasar y por el aguante de siempre, ¿eh? Vamos arriba. Va, arrollás, eso, bien. Otra, cargamos el otro arrollar, a ver, eso, ahora arrolla. Pum. Vieron que no lo agarramos bien a este, ¿eh? A veces, si no lo lográs golpear bien, y bueno, la verdad es que no lo vas a poder matar, está claro. Ahí está. Excelente. A ver si tira algo interesante, no, bien, no importa. Va, otro puntito de fuerza me sirve, o estábamos yendo hacia otro lado, a ver. ¿Qué estoy haciendo ahí? Claro. Ok, podría poner así. Ahí está. Dame un segundo porque tengo... ¿Qué otro punto tengo innecesario? No, bueno. Y ahí podemos ir derecho hacia ahí. No está mal. Bien. Ahí está. Ya les expliqué. Para aquellos que me digan, no, Mory, ¿por qué si vos estás pegando con la carga? ¿Por qué lo del sangrado? Ya les expliqué que en realidad podés meter sangrado de dos maneras con esta variante. Primero y principal que estoy utilizando ahora mismo, el tema de las espinas. Que cuando le haces daño de espinas a un enemigo, lo dejas sangrando, ¿sí? No me importa el daño de sangrado, no me interesa. Lo que me interesa es dejarle el estado de sangrando porque yo me puedo aprovechar de él. Le puedo decir, bueno, me hacen menos daño los enemigos que estén sangrando. Resulta que le hago más daño a los enemigos que estén sangrando. Y a su vez también, algo muy bueno es... la otra manera vos tenés que cuando estás en el estado de Besania le haces daño directo a un enemigo. Tenés chance también, por supuesto, de hacerle daño desangrado. Así que por ahí también va el asunto. Por ahí, Iska, gracias por el follow. Bienvenido al directo. A ver, va, ¿arrollás? Sí, buenísimo. Limpiamos todo, golpeamos. Va. Eso. A ver... Y el próximo arrolla. Si el próximo arrolla, limpia. Buenísimo. Ahí está. Bien. Excelente. Sigamos. Bienvenido. ¿Qué lo trae por aquí? ¿Cómo va? ¿Cómo llegó hasta el directo usted? Bueno, a ver. Damos la vuelta por aquí. Limpiamos. Seguimos. Necesito la otra sangrita, ¿verdad? O sea que hay que ubicar dónde es que puede estar la otra sangrita. Para este lado seguro que no, pero puede haber algún élite, correcto. Eso es lo que estoy buscando, élites, señoras y señores. Correcto, exactamente, nivel 75, así se sube, ¿eh? Así se sube rapidito de nivel, muchachos. Vamos. Ahí está. Buscando gente que juegue a Diablo porque yo también juego. Bueno, muy bien. Lo que podés hacer es entrar al Discord si querés. Si escribís ahí en el chat, exclamación Discord, te podés sumar al Discord por allí. El clan ahora mismo está lleno, así que no te puedo sumar al clan, pero sí que podrías ingresar al Discord. Cuando ingreses al Discord te va a aparecer una pantalla, ¿sí? Te recomendaría leer lo que dice. Si no querés leer todo lo que dice, básicamente lo que haces es aceptar con el dedito para arriba, ¿sí? Una vez que le das dedito para arriba a todo eso, te va a dar acceso a todo el contenido del Discord, ¿sí? Básicamente eso es un método de seguridad, entre comillas, para el tema de los bots, ¿no? Tuvimos una época donde se llenó de bots y le pusimos eso para que no spamearan dentro del Discord. Si no reaccionan a ese texto, no tienen acceso al Discord, sin más. Bueno, ya estamos de lleno. ¿Para qué me hicieron caminar todo esto entonces? Qué raro, ¿no? Medio extraño este último encuentro, pero bueno. Va. Próximo arroyo. No le respondo. Bueno, no pasa nada. Giramos, sin más. Está. Metemos un poquito. Y ahora sí, el próximo arroyo. Quinta de vida. Aún no estoy listo. Eso, y ahora sí. Ahí está, buenísimo. Bien de bien. Muy bien. Buenas, buenas por ahí, Finet. Bienvenido, bienvenido. Ahí está. Excelente, ¿qué más hay por ahí? Buenísimo, sí, eso es todo lo que tenés que hacer, ya está. Ahora después que le diste con el dedito para arriba, ya está. Ya tenés acceso al resto del servidor del Discord. ¿Qué más? Por ahí tocayo que dice, Mory, muy tranquilo tu camino en 100%, le falta el carnicero a tu vida. Y bueno, estoy haciendo las mazmorras, si él no quiere salir, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Este no está mal, ¿eh? ¿Vieron? Mirá, el daño directo contra enemigos que estén sangrando, podés encima aturdirlos. Hay varios combos, por ahí que podés ir encontrando. Esto no me interesa, esto tampoco y esto tampoco. Ok, ¿qué nos dieron? Tormenta de rayos, olvídate. Pulso mortal, olvídate. ¿Qué más? Cólera, olvídate. Ok, bien. Esos guantes por ahí los podríamos cambiar. Igual, los que tenemos son bastante malos y prefiero tener esas estadísticas, la verdad. Así que hacemos cambio. El tema de las espinas, tengo un mazo por acá que me da muchas más espinas, pero bueno. A ver, si yo coloco espinas por acá, ¿qué otro poder tengo con las espinas? Acá está, no. Esto está bueno, pero lo tengo por ahí. O sea que es lo único que tengo. Bueno, podríamos ir con el ocultista, pero antes le voy a dar 3 mejoras allí con el herrero. Ok. Vamos con el ocultista. Así ya lo dejo pronto esto también para seguir. Bien, estoy subiendo ahora una hechicera. Dice por ahí, bueno, está perfecto. ¿Es tu segundo personaje o es el primero? Tiene miedo del carnicero, y puede que tenga miedo del carnicero, ¿eh? Puede que por eso no salga. No te lo voy a negar, ¿eh? Bueno, a ver, le vamos a sacar la destreza. Bueno, podrías... Eso, ahí está, ahora me sirvió. Y ahora lo que hacemos es extraer esto. Ok, lo imprimimos. Y con eso ya me sirve. Ok, bien. De a poco ahí vamos progresando. ¿Qué más? A ver por ahí. A ver, Isca por ahí que dice... ¿Por qué lo mejorás 3 veces solo? Bueno, porque en realidad recién estoy llegado a la cuarta dificultad. No tengo muchas almas olvidadas y no quiero invertir en un equipamiento que realmente no vale la pena. Y de momento además estoy one-shoteando todo lo que estoy matando. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de sentido utilizar los materiales para mejorar algo que además no es equipamiento definitivo. Ni mucho menos. O sea que lo voy a rotar en poquito, en breves. Bien, ¿qué más? A ver, subiste por ahora un nigromante y un druida al nivel 100, ¿no está mal? Yo también, mirá, acá tengo un druida y un pícaro al 100 y estamos con bárbaro hardcore nivel 75, ¿eh? No está nada mal, muchachos. por el día de hoy lo voy dejando por acá. Chevo por ahí se, o se está dejando que se confíe, ¿no? Es decir, el carnicero nos está haciendo un juego mental. Nos está haciendo que no está, que no sale, pero de repente, cuando querés acordar, resulta que pum, carnicero, y te limpia en dos golpes. Puede ser, no te digo que no, pero de momento venimos muy bien, muy sobrados, muy holgados. Lo dejo por acá, gente, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Aquellos que se hayan perdido algo alguno que haya llegado más tarde, que no lo pudo ver y demás, el día de mañana queda resubido en su totalidad en el canal de YouTube, así que ahí tienen un montón de videos y vamos a ver si traemos varios videos más a lo largo de la semana. Próximo directo, día viernes, a no olvidarse, próximo directo día viernes. Aquellos que necesiten hacer jefes, dense una vuelta porque vamos a estar haciendo jefes con el pícaro. Muchas gracias por estar ahí como siempre, Necrodec por ahí, Carlos, el tocayo, ¿qué más tenemos? Oscar por ahí también, Lolo, Lourdes, Cheo, Ojei por ahí. Muchas gracias, de verdad, que empiecen la semana de la mejor manera que les sea posible y nos reencontramos, ¿sí?, el día viernes. Turín Tumbar por ahí, la verdad es que sí, llegaste justito al final del directo. Pero bueno, es lo que hay, muchachos. Hasta la próxima, Salute.